Bueno, buenas tardes, vecinos y vecinas de Castellón, compañeros y compañeras de corporación. Retomamos las sesiones del pleno, en este caso del pleno ordinario del mes de septiembre. Señora secretaria, cuando quiera. Sí, buenas tardes. El primer punto del orden del día es aprobar el acta de la sesión del día 22 de junio de 2017, que se ha repartido a los grupos políticos y, salvo que hubiera alguna objeción, puede darse por aprobada. ¿Se aprueba? Bien. Segundo punto también de la secretaría es dar cuenta de resoluciones de la alcaldía y otros asuntos municipales. También se ha estado a disposición los señores concejales los decretos dictados por la alcaldía y las concejalías delegadas en el periodo comprendido del 21 de julio al 21 de septiembre de este año, conforme establece el artículo 123 de la Ley Base del Régimen Local. Especialmente de cuenta de tres decretos, uno de fecha 31 de julio, que deja sin efecto la sustitución temporal del teniente alcalde don Enric Porcar los días 31 de julio y 4 de agosto por la señora vicealcaldesa. Luego otro decreto de fecha 8 de agosto, en el cual se dispone la sustitución temporal de los miembros del Gobierno municipal. Y el último decreto de fecha 7 de septiembre, en el cual también se dispone una sustitución temporal del teniente alcalde, el señor Ignasi García, los días 11 al 27, por la señora vicealcaldesa. Eso es todo en este punto. Continuando con el orden del día, pasamos a los asuntos dictaminados por la Comisión de Derechos y Servicios. Y el punto siguiente, número 3, es aprobación inicial de la ordenanza municipal de Vados. Hay una propuesta del teniente del alcalde, delegado del área de Derechos y Servicios, dictaminada favorable por la Comisión Plenaria, que en extracto dice lo siguiente. Visto el expediente que se tramita para aprobar la ordenanza municipal de Vados de Castellón de la Plana. El objeto de esta ordenanza es regular la autorización para el acceso de vehículos e inmuebles a través del dominio público local que suponga un aprovechamiento especial. Actualmente se encuentra en vigor la ordenanza municipal de licencia de Vados para uso común especial de dominio público y autorizaciones que está vigente desde el 13 de junio del año 1999. Durante la aplicación de estos años de la ordenanza se ha detectado una serie de deficiencias en las condiciones exigidas que resultan difíciles de cumplir y también se ha formulado un texto que pretende dar respuesta a las demandas actuales de la ciudadanía, que también facilite la movilidad, defina con mayor precisión las obras que requiere el vado, así como el régimen de infracciones y sanciones. Conforme al artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se ha sometido el borrador a un plazo de consulta pública previa. También se ha remitido a las juntas de distrito y por distintos ciudadanos han formulado una serie de sugerencias u observaciones que se han recogido prácticamente en la totalidad en el texto de la ordenanza referidos al vado de horario especial. También se sometió este borrador de la ordenanza al grupo de ordenanzas y reglamentos del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Y se han emitido también los informes preceptivos, tanto del coordinador del área, de la asesoría jurídica y la sección de control urbanístico. Esta ordenanza, por acabar, tiene 31 artículos, 3 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias, una derogatoria, una disposición final y 2 anexos. Por todo ello, conforme a lo que dispone el artículo 49 y 123 de la Ley de Base de Régimen Local y a propuesta y con la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno Local y con todos los informes preceptivos favorables, se propone, primero, aprobar inicialmente esta ordenanza municipal de Vados de Castellón de la Plana, someter la información pública durante el plazo de 30 días mediante publicación de anuncio en el boletín oficial de la provincia, así como incorporación del texto íntegro en la web municipal a efectos de posibles alegaciones y reclamaciones y acordar que se entenderá definitivamente aprobadas si durante este periodo no se presentara ninguna reclamación y, caso contrario, se sometería otra vez a la consideración del Pleno. No obstante, el Pleno acordará. ¿Voto a favor? Vale. 15 a favor. ¿Voto en contra? 8 en contra. ¿Abstenciones? Y 4 abstenciones. Queda aprobado. Per explicació de vot, el señor Padu Daru. Buenas tardes, señora alcaldesa, concejales, medios de comunicación y ciudadanos que nos siguen en esta sala o a través de Internet. Tengo que decirles que hemos meditado largamente el voto a esta ordenanza en el seno del Grupo Municipal, porque desde Ciudadanos no creemos en el planteamiento del bipartito de solucionar el problema de aparcamiento de la ciudad con los vados. No se soluciona así. Tenemos cientos de plazas libres en los parkings de esta ciudad y es ahí donde está la madre del cordero. Es ahí donde tienen que trabajar con convenios con las empresas concesionarias que ya los explotan o con nuevos pliegos. Tampoco creemos en el futuro del vado temporal. Ustedes informaron de su pretensión en la fase de consulta pública previa y los vecinos le respondieron.
Los vecinos reclaman mantener vados 24 horas en las viviendas unifamiliares. Un absoluto contrasentido o no nos gusta son algunas declaraciones vecinales que se recogen en la noticia. Porque ustedes planteaban un vado temporal como modalidad única y obligatoria para viviendas unifamiliares con menos de 5 coches situadas en viales de circulación rodada y donde se puede aparcar. Porque no se indicaba ningún sitio que fuese opcional ni mucho menos. Y eso, esencialmente, quebra el principio de seguridad jurídica si una persona tenía un derecho a la hora de adquirirlo que luego se le reduce. Por eso, Ciudadanos pidió por registro que no fuese una obligación, sino una opción más económica. Finalmente, han aceptado nuestra exigencia y no será obligatorio, sino opcional. Cosa que agradecemos, aunque con dos reticencias. La primera, que seguir con el vado obligatorio no suponga un aumento de precios respecto a la actualidad. Y la segunda, los inconvenientes que este vado temporal puede causar en usuarios. ¿Qué pasa si una persona se pone enferma en el horario que tiene un coche aparcado enfrente de su casa? No puede sacar su coche. En definitiva, que no tenemos la esperanza de que este vado temporal sea una buena solución. Por todo ello, en un principio optamos por votar en contra de la ordenanza, pero es cierto que se busca realizar una labor de control y de supervisión de los vados que hasta ahora brillaba por su ausencia. En Castellón, debido a la dejadez de gobiernos anteriores, hay un descontrol con los vados y eso es una realidad. Desde Ciudadanos hemos reclamado en numerosas comisiones que se regule, incluso que se crease un censo de vados. Así lo ha recogido la prensa en estos últimos meses. Y creemos que esta ordenanza sí tiene este objetivo necesario y por eso nuestro voto ha sido finalmente de abstención. Porque si bien estamos a favor de un control de los vados, no compartimos la visión de las nuevas modalidades ni la creencia del bipartido de solucionar con los vados los problemas de aparcamiento de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Padudalu. Para explicación de voto, señora Pradas. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, el Grupo Municipal Popular ha votado en contra de la aprobación inicial de la ordenanza de vados por los siguientes motivos. En primer lugar, porque estamos en contra de que se limite a los comercios y servicios la posibilidad de tener vados para uso exclusivo permanente, el de 24 horas, como sí se podía con la anterior ordenanza. Ahora se les deriva al denominado vado horario, el que está en el tramo entre 8 y 20 horas. Y esta limitación puede afectar, consideramos, y por eso hemos votado en contra, puede afectar de forma negativa a muchos establecimientos de servicios, comercios o autónomos que trabajan fuera de esas horas y que pueden necesitar el uso del vado fuera del tramo horario entre las 8 y las 20 horas. Vemos en esta circunstancia una limitación a nuestros autónomos, comerciantes y profesionales. Y si bien es cierto que si se justifica la necesidad de disponer acceso libre de forma permanente, se les podrá autorizar el vado de 24 horas, no se garantiza al 100% que pueda ser así, añadiéndose además una innecesaria burocracia a estos colectivos profesionales al tener que solicitarlo con justificaciones que no se concretan en la norma de qué tipo deben ser. En cuanto a los denominados vados agrarios y pesqueros, estos se salvan de la quema únicamente los ya existentes mediante la disposición transitoria primera, pero no los que se soliciten de nueva creación. Ni siquiera vienen citados en el articulado de la ordenanza, quedando en un limbo legal la regulación de los nuevos vados de los locales relacionados con dichas actividades. Por otra parte, nuestro voto en contra lo es también porque se prohíbe el uso de delimitadores del vado, como son los maceteros o las pilastras, por todos conocidos, hasta ahora sí autorizados y autorizables. Una traba y una limitación, consideramos, por eso nuestro voto en contra, a los vecinos que necesitan que sus vados sean señalizados con algún elemento más allá que la simple pintura en el suelo, por motivos de seguridad o de movilidad también. Se obliga además a que a la entrada en vigor de la nueva ordenanza se retiren estos elementos en el plazo de un año. Y por último, hemos votado en contra porque el capítulo de las infracciones y sanciones nos parece del todo coercitivo y con un claro interés punitivo y sancionador. Miren, les voy a poner dos ejemplos. En el supuesto de realizarse una incorrecta señalización del vado, se puede sancionar al infractor con 750 euros. Y en el caso de utilizar señales no homologadas para señalizar el vado, se puede sancionar con 1.500 euros, lo cual nos parece del todo desproporcionado. Bien, para finalizar decir que dado que estamos ante la aprobación inicial del proyecto de ordenanza de vados y ahora se va a abrir
un periodo de exposición pública de 30 días, si no recuerdo mal. Presentaremos desde el Grupo Municipal Popular alegaciones que irán pues, en la línea de lo hoy expuesto aquí en este pleno. Esperemos que sean consideradas y, como no, también aceptadas. Muchas gracias. Gracias, señora Pradas. Señor Simón. Bona vesprada a totes i a tots. El govern presenta aquesta ordenança reguladora, que no fiscal, avui en aquest ple i votarem sí perquè considerem que l'anterior ordenança requeria d'una actualització per a solucionar problemes que es derivaven de l'anterior ordenança en vigor des de juliol del 99. Una ordenança que, si vostès la busquen en la pàgina web i la poden trobar, és una miqueta batiburrillo que regulava guals, a la vegada que regulava taules i cadires, llocs de càrrega i descàrrega, entre altres situacions. Aquesta ordenança que proposem avui al plenari soluciona problemes com la superfície mínima actualment exigida per a otorgar guals. Si no se tenia una superfície mínima, no s'otorgava aquest gual, el qual, aquesta superfície mínima, s'elimina i resol un conflicte que existeix entre l'ordenança actual i estàndards urbanístics. És a dir, eren contradictoris. També soluciona problemes relatius a canvis de titularitat, que l'anterior ordenança no preveia, d'existència de rebaixos, ja que es podia atorgar el gual sense que existira un rebaix, o a la senyalítica hi ha delimitacions verticals com els maceteros i bolardos, que l'experiència dels tècnics diuen que produeixen molta controvèrsia. A més, s'aprofita l'actualització de l'ordenança per implantar un nou gual horari opcional, que permetrà, per una banda, esperem, un menor cost econòmic per al propietari del gual i, per una altra banda, aconseguir aparcament rotatori en zones de la ciutat que creiem que el necessiten. Aquest aparcament rotatori, evidentment, és complementari a altres accions que des de mobilitat s'estan realitzant. A més, m'agradaria destacar que les diferents propostes que s'han arribat des de diferents òrgans participatius s'han acceptat en quasi la seva totalitat. I per això votem sí a aquesta ordenança, perquè creiem que l'ordenança de guards de l'Ajuntament de Castelló necessita ser actualitzada i necessita ajustar-se a la realitat actual. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Simó. Senyora secretària, següent punt de l'ordre del dia. El següent punt de l'ordre del dia és el número 4. Es una también aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la instalación de elementos de publicidad visibles desde la vía pública. También es una propuesta del teniente de alcalde delegado del área de Derechos y Servicios, dictaminada favorable por la comisión plenaria. Y que viene a decir, en relación con este expediente, una práctica común en nuestras ciudades, la instalación de carteles, lonas, postes, anunciadores de publicidad comercial y servicios. Es competencia del Ayuntamiento autorizar dichas instalaciones y llevar a cabo una serie de medidas que garanticen su seguridad e imagen adecuada. Actualmente se halla en vigor la ordenanza municipal reguladora de la instalación de carteles de publicidad visibles de la vía pública, que es de fecha 29 de marzo del año 2001. Durante su vigencia también se ha constatado un distanciamiento entre las previsiones de la ordenanza y la demanda efectiva, no solo en la propia regulación, sino por la aparición de nuevos modelos y tecnologías que conviene ordenar. El objeto de esta ordenanza, por tanto, establece las condiciones que habrán de sujetarse las instalaciones de carteles, monopostes, lonas, paneles, luminosos, etcétera, destinados a publicidad comercial de servicios ubicados en parcelas privadas y perceptibles desde la vía pública. También, conforme al artículo 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se ha sometido a la ordenanza a un plazo de consulta pública previa a fin de recabar la opinión de los ciudadanos. También se remitió a las juntas de distrito y se formaron una serie de sugerencias que básicamente se han recogido en el texto de la ordenanza. También se sometió a la consideración del Grupo de Ordenanzas y Reglamento del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y se han emitido los informes correspondientes del arquitecto técnico municipal que ha redactado el borrador junto con el jefe de sección de control urbanístico y la asesoría jurídica. Por todo ello, conforme establece, por un lado, el artículo 25.2 de la Ley Base de Régimen Local en relación con el artículo 213S de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, así como los artículos 49 y 123 de la Ley Base de Régimen Local y aprobado el proyecto por la Junta de Gobierno Local, se proponen los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente esta ordenanza reguladora de la instalación de elementos de publicidad visibles desde la vía pública. Segundo, someter también a un plazo de información pública durante el plazo de 30 días, mediante publicación de anuncio en el boletín oficial de la provincia y el texto íntegro en la web municipal, a efectos de reclamaciones o posibles sugerencias. Y tercero y último, entenderla definitivamente aprobada si no hubiera ninguna alegación y, caso contrario, sometería otra vez a la consideración del Pleno. No obstante, el Pleno acordará. ¿Vocho a favor? ¿Trece?
15, perdón. 8 en contra. 4 en contra. Abstencions. 8. Per explicació de vot, senyor del senyor. Bona vesprada, poble de Castelló. Bé, Castelló en Moviment ha votat, si m'ho permet, faré una explicació de les dues, perquè bàsicament és pel mateix, simplement per tindre la consideració de que és necessari canviar unes ordenances que no sols estan obsoletes, una, si no recorde mal, és del 99 i l'altra del 2001, però no solament són obsoletes, sinó que s'incomplissen i sols cal pegar una volta per Castelló per veure què està passant en els guals i què està passant especialment en les tanques publicitaris. És del tot necessari actualitzar, regular i controlar aquests espais, perquè la veritat és que en aquest moment no s'estan complint ni tan sols aquelles ordenances passades i obsoletes. Així que hem decidit votar que sí, pensant que és una aprovació inicial, que després vindrà el període d'al·legacions i per responsabilitat, per l'urgència que tenen anar traent ordenances, que no sols aquestes dues, sinó moltíssimes altres que no s'han estat fent com toca durant anys i anys per part del Partit Popular, pensem que en aquesta responsabilitat havien de votar que sí i en el període d'esmenes que ara s'obri anem a tractar de millorar-les en una, per veure què passa en els pàrquings al centre, intentar traure aquests aparcaments del centre cap a la perifèria i sobretot en la qüestió de les tanques publicitaris crec que hi ha molt de marge de millora en alguns aspectes, per exemple, què passa amb els vehicles que duen publicitat, taxis, autobusos, etc. I ho diem sobretot per aquells tipus de publicitat que circulen per Castelló, i estic pensant en la llei d'igualtat, per allò de la publicitat sexista, o també l'impacte de gènere que pot tindre la publicitat, però no solament per això, sinó també per tindre en compte qüestions com l'eficiència energètica en aquelles tanques publicitàries que són il·luminades, o què passa amb la publicitat al voltant de les escoles o altres centres on puga haver menors. Per tant, hem votat que sí per responsabilitat i esperem que en el període d'al·legacions aquestes qüestions i altres que plantejarem al govern se tinga en compte abans d'aprovar-se definitivament. Moltes gràcies. Gràcies, senyor del senyor. Senyor Zamora. Señora presidenta, compañeros de corporación, vecinos y vecinas de Castellón, medios de comunicación, muy buena vesprada. Bien, desde Ciudadanos nos hemos abstenido por lo siguiente. Desde Ciudadanos ya reclamamos que se abordase esta ordenanza hace más de un año, en abril de 2016, cuando presentamos la moción de mejora y optimización de ingresos mediante los instrumentos de contratación existentes y, en particular, el contrato de servicio público de mobiliario urbano, publicitario e informativo. En ese debate pedimos textualmente, nuestra moción no solo busca la mejora estética e innovadora del contrato de gestión de los MUPI, sino mejorar y optimizar los ingresos mediante los instrumentos de contratación y gestión de los servicios públicos existentes, por lo que se debe revisar y analizar en profundidad cuanto antes para mejorar y optimizar, entre otras, la ordenanza municipal reguladora de la instalación de carteles de publicidad visibles desde la vía pública y, asimismo, los aspectos tributarios, tributos y contraprestaciones dinerarias relacionadas con la ordenanza citada, promoviendo mucho mejor, entre otras medidas, la concurrencia pública y no caer más en los errores del pasado. Por eso estamos satisfechos de que esta ordenanza llegue al Pleno, pero otra cosa es cómo llega. Nosotros sí hemos hablado con los profesionales del sector, cosa que ustedes no han hecho, y nos han indicado que no se les ha tenido en cuenta para nada a la hora de elaborar esta ordenanza, que de hecho se han enterado por la prensa de que llegaba a este pleno. No les han pedido opinión ni consulta, ni tan siquiera por mera cortesía. Y no se trata de hacer lo que ellos digan, pero sí se deberían haberles tenido en cuenta. Algunos de ellos incluso han presentado escritos a este ayuntamiento quejándose de que no les han comentado absolutamente nada. De hecho, aquí traigo uno de ellos, por ejemplo, y eso es una muestra más de su soberbia, de su despotismo y de su falta de transparencia. No han contado y además han incluido cosas en las que tenemos serias dudas cómo van a afectar igual que las que tiene el sector. Ustedes quieren que estas empresas paguen la limpieza de los terrenos cuando ya pagan al propietario. Lo que ustedes quieren es que suplan la inoperatividad en este tema. Los castellonenses llevan meses quejándose de la falta de limpieza de solares por el ayuntamiento y ustedes, en lugar de actuar, les cargan el mochuelo a otro. Ustedes han limitado excesivamente la ubicación de vallas. Señor Zamora, explicación de voto. Sí, termino enseguida. No, es que termine. ¿Qué? Explicación de voto, no debate, por favor. Vale. Bueno, pues entonces… Pues a ver por dónde voy. Pues entonces, nada, otra cosa, pues esa gran incertidumbre del sector, han pedido un proyecto para cada valla
pero para que les hayan puesto tampoco, pues nada. En definitiva, que ustedes lo están haciendo todo a espaldas de los castellonenses y nada, el supuesto gobierno del pueblo ni siquiera habla con el pueblo, despotismo absoluto, y por ello Ciudadanos ha votado en contra y de esta ordenanza. Y nada, pues muchas gracias. Ya está. Gracias, señor Zamora, pero le puedo asegurar que este gobierno ha escuchado, y no solamente este gobierno, hasta la alcaldesa también ha escuchado en su despacho al sector. Bueno, para explicación de voto, señor Pérez. Buenas tardes, alcaldesa, corporación, vecinos y vecinas. No va a ser mi intención superarles a ninguno de ustedes, me conformo con igualarles. Porque, como explicación de voto, francamente, me he quedado sin saber por dónde empezar. Porque el señor del señor necesita recordar el pasado del PP para explicar un voto favorable al Gobierno, que apoya a él. El señor Zamora vota que no y explica una abstención, según hemos entendido. Y supongo que el señor Simón nos explicará la ordenanza de 2001, ¿no? Porque antes ha explicado la de 1998, en lugar de, pues ahora explicará la del 2001. En fin, miren, lo cierto es que cuando se gobierna y se asumen responsabilidades, una de ellas es la de actualizar la normativa municipal, y está muy bien, señor Simó, que así se esté haciendo, y por tanto el Grupo Popular comparte el trabajo que se está haciendo para actualizar la ordenanza de publicidad, de vallas, para entendernos, ¿verdad? Escuchar las propuestas en esa consulta pública previa que se ha realizado está bien, pero evidentemente no se conocen todas las opiniones del sector. Tengo que decirles que se trata de una propuesta de ordenanza que técnicamente está muy bien trabajada por parte de los funcionarios de la Casa, que han cogido las propuestas que en esa consulta pública se han realizado, pero también es cierto, como decía el señor Zamora, que no se ha escuchado a los representantes políticos de este ayuntamiento. En el expediente consta que sí, una supuesta reunión, que yo pregunto a mis compañeros, nadie sabía nada y parece ser que Ciudadanos tampoco. Entonces, si cuando se habla de representantes políticos se habla de quienes gobiernan y le sustentan el Gobierno, pues puede que sea cierto lo que allí pone, pero desde luego no se ha escuchado a la corporación. Nuestra abstención obedece sencillamente a que un trabajo bien hecho por los técnicos de la Casa, a los que el Grupo Popular felicita, por una necesidad de actualización, y porque precisamente ahora comenzará una exposición pública que dará pie a que circunstancias sobre las cuales vecinos y también empresarios del sector y asociaciones del sector puedan opinar más allá de las aportaciones ya hechas, considerábamos que el voto que correspondía por nuestra parte con la responsabilidad que nos corresponde ejercer desde la oposición era el de la abstención. Esperamos que después de esa tramitación de la exposición pública, la ordenanza salga mejorada y que sea una buena ordenanza porque Castellón la necesita. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez. Señor Simó, por favor, explicación de voto. Le ruego al público que se abstenga de comentarios, no están permitidos en el pleno del Ayuntamiento de Castellón. Bona esperada a totes y a tots. Una altra... Señor Simón, segundo. No es una dictadura, es el reglamento y lo que hemos acordado los grupos políticos representados en este ayuntamiento y que han votado la ciudadanía de Castellón. No es una cuestión de dictadura, sino de cumplimiento de reglamento. Señor Simón, cuando quiera. Bona esperada. Abans de comenzar, señor Zamora, Google. Fique Simó Vallas Castellón y es esta foto. Udir porque dir que no se sentat en el sector simplemente es, ay, que se me... simplemente es falso. Y esta es una de las varias reuniones que han tingut. Sí que es verdad, señor Macián, que en la resta de grupos políticos no se sentat, si eso fica en el expediente, y demano disculpes porque no ha sigut aixina, y vull que quede claro, pero en el sector no se sentat y moltes vegades. Y ahora pase directamente ya. Presentemos esta ordenanza y evidentemente votaremos que sí, porque consideremos que la anterior ordenanza requería también de una actualización que está en vigor la anterior desde más de 2001. Para explicar la actualización, evidentemente, se ha de explicar dónde venimos, señor Pérez, porque si no, no podemos explicarlo. Actualmente, la ordenanza, y así nos lo ha dicho el sector, está más añuñada de la realidad
i la diferència que n'hi ha entre el que passa realment i l'ordenança de 2001, la veritat és que la distància és massa gran. Aquesta nova ordenança, i dic que és molt demandada pel sector, perquè el sector el que vol és regularitzar la situació, que actualment no està del tot regularitzat, que ens agradaria, s'ha fet amb criteris de seguretat, amb criteris de salubritat i amb criteris paisatgístics. De seguretat perquè ara, per atorgar una llicència per a tanques, s'haurà d'adjuntar càlculs de la infraestructura i de la sedimentació, de salubritat perquè és necessari certificar el perfecte estat de la parcel·la on s'instal·la la tanca, i paisatgístics, ja que limita certes zones amb especial interès paisatgístic o les condiciona a estudis d'integració paisatgística a la instal·lació d'aquestes valles. Les ordenances municipals són d'obligat compliment per a la ciutadania, però l'administració també està obligat a fer-les complir. Com deia el senyor del senyor, aquesta ordenança estava totalment obsoleta i aquesta doble obligació era difícil per les dues parts. En definitiva, votem sí per actualitzar aquesta ordenança, per ajustar-la a la realitat i per regularitzar el sector. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Simó. Siguiente punto de l'ordre del dia. El siguiente punto, número 5, es la creación del Consejo Municipal de Personas Mayores. Hay una propuesta de la Concejalía Delegada de Gente Mayor dictaminada favorable por la Comisión Plenaria de Derechos y Servicios, que dice lo siguiente: la Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad en orden a mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen. En este marco, el Ayuntamiento ha considerado crear un Consejo Sectorial de Personas Mayores a fin de canalizar la participación ciudadana en materias que pueden afectar especialmente a este sector de población. Con ello también se da cumplimiento al punto 9.1 del Plan de Gobierno Municipal 2015-2019. También se ha considerado la conveniencia de integrar en este Consejo, además de las asociaciones de personas mayores de la ciudad, aquellos ciudadanos y ciudadanas mayores que a título individual quieran participar en este órgano. Tampoco podemos desconocer la importancia de la integración en noviembre de 2014 de la ciudad de Castellón de la Plana en la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, que promueve la adaptación en el entorno urbano a las necesidades de las personas mayores. Es el elemento caracterizado de este proyecto el uso de una metodología basada en la participación de las personas mayores, en la que se promueven consejos municipales de mayores, tanto en la fase de detección de necesidades como su ejecución y evaluación de resultados. Por todo ello, a la vista de los informes emitidos por la Coordinadora de la Unidad Administrativa del Mayor de 15 de septiembre, el informe conformado por la Coordinadora General de Servicios y lo que establece el artículo 33 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento, se proponen los siguientes acuerdos. Primero, crear el Consejo Sectorial Municipal, que se denominará Consejo Municipal de Personas Mayores, como órgano ya dicho de participación ciudadana municipal con competencias en materia de promoción del envejecimiento activo y mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Segundo, determinar la siguiente composición de su pleno, que estará formado por la presidencia, que será la alcaldesa presidente del Ayuntamiento o concejal o concejala en que designe, una persona designada por el o la portavoz de cada uno de los grupos políticos municipales que forman parte de esta corporación, que pueda tener la condición o no de concejal, y las siguientes representantes de cada una de las asociaciones que se indican: Asociación de Jubilados y Pensionistas Azahar, San Juan Bautista, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Columbrete, San Miguel, San Lorenzo, Los Ángeles, La Unión, Virgen del Pilar, Independientes del Ayuntamiento de Castellón, Castalia, Cardona Vives, San José Obrero, Tercera Edad y Viudas, Cuadra Sabonet, Cremor, Roquetas, Sequior, San Agustín y San Marcos, La Panderola, Virgen del Carmen, La Amistad del Club de Gol Costa de Azahar, Telefónica, San José Obrero, Carretera Alcora, Jubilados y Pensionistas de Enfermería San Juan de Dios, Asociación Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, Mayores Bedruna, Jubilemus, Raval de la Uji, Parque Lidón y Pensionistas del Segomolí y Club de Personas Mayores. De las personas también que por su dedicación y conocimiento en la materia de competencia de este Consejo sean designadas para formar parte del mismo por decreto de la Alcaldía a propuesta de la Comisión Informativa Plenaria. 3. El Consejo Municipal de Personas Mayores propondrá los cauces necesarios para la integración del mismo de ciudadanos y ciudadanas mayores de la ciudad a título particular que deseen integrarse. 4. Ya termino. Determinadas funciones del Consejo, entre ellas informar al Ayuntamiento sobre los problemas generales específicos que afectan a los mayores. Elaborar y participar en el Plan Municipal de Envejecimiento Activo y su evaluación. Participar en el diseño y desarrollo de los programas y acciones que
presenten o proponga la Concejalía de Gente Mayor, promover acciones de sensibilización de la sociedad en materias de interés para este colectivo, impulsar la participación activa de las personas mayores en los espacios de toma de decisión, promover una imagen positiva de la vejez, promover acciones para la dinamización del asociacionismo de mayores y así como el fomento de voluntariado y la solidaridad intergeneracional. Visibilizar la situación de abusos, discriminación que se pueden producir también por razón de edad y mantener contactos e iniciativas con otros órganos análogos y cualquier otra relacionada con el Consejo. No obstante, el Pleno acordará. ¿Vota a favor de la iniciativa? 15 a favor. ¿Vota en contra? 12 en contra. Queda aprobado. Per explicació de vot, señora Beltrán. Perdone, Peñalver. Bona vesprada a tots i a totes. Castelló en Moviment ja hem comentat així en altres ocasions que cal una reforma general de l'actual sistema de participació que consisteix principalment en tota una sèrie de consells molt similars que considerem en gran mesura obsolets, excessivament burocràtics i poc àgils. Per això ara fa aproximadament un any ens vam oposar a la creació d'un nou consell, en aquest cas el Consell de Gent Major. En aquest temps hem estat en converses amb la regidoria de Gent Major per a veure com podíem donar solució a la manca d'un espai institucional d'interlocució directa de la gent major amb l'Ajuntament i alhora assegurar que aquest fos un espai diferent als consells existents que, com deia, considerem inoperants en molts aspectes. Estem d'acord amb la regidoria en que és necessari que en aquest espai les persones majors i les seues associacions hi siguin les protagonistes, que es puguen expressar lliurement i no omplir-lo d'entitats que, si bé treballen amb gent major, no poden substituir la seva veu, com ocorre en algun altre Consell. També estem d'acord en que volem que aquest espai siga el més horitzontal possible. Des de Castelló en Moviment hem insistit en aspectes com els terminis de les convocatòries, la publicitat, en reduir al màxim possible el paper dels polítics, en facilitar la participació del major nombre de persones possibles estiguin associades o no, en facilitar que les persones majors aporten punts a l'ordre del dia de les sessions i que el Consell no sigui simplement un lloc d'informació per part de la regidoria o que almenys una sessió anual es dediqui a debatre els pressupostos de l'àrea de gent major. També hem estat d'acord en que és convenient comptar amb algun tipus de dinamització en les primeres reunions del Consell, feta per personal especialista per a facilitar un debat ric i productiu. Per l'experiència que tenim en altres consells, et trobes allí amb un munt de gent reunida, que podria ser de gran profit, i moltes vegades te'n vas amb la sensació de no haver avançat res. Avui en dia hi ha molta gent ben formada per a facilitar aquests processos i pensem que s'ha de comptar amb aquest tipus d'especialistes. En aquestes línies hem estat treballant amb la regidoria els darrers mesos. Avui aprovem la creació del Consell, que queda pendent l'aprovació del seu reglament. S'haurà d'elaborar per part del propi Consell, format provisionalment, com hem vist, per les associacions de gent major de les que l'Ajuntament té constància, i aquest reglament haurà de ser aprovat de nou així en aquest ple. Esperem que tot el que hem anat parlant amb la regidoria de gent major arribi a bon port. Estem segures que les persones que formaran part del Consell també compartiran moltes de les nostres inquietuds i si no volem que simplement el nou Consell nasca ja caduc abans de començar a caminar. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Peñalver, i disculpe per haver-li canviat el cognom. Senyor Valdaru. Buenas tardes de nuevo. Ciudadanos ha votado en contra y les diré por qué. En primer lugar, por las formas. Ustedes, señores del bipartido, traen aquí la propuesta de crear un Consejo Municipal de Personas Mayores de espaldas a las personas mayores. Ya vamos mal. Porque actualmente existe un Consejo Local de Personas Mayores que engloba a más de 20 asociaciones y ustedes no les han informado absolutamente de nada sobre el funcionamiento o lo que supondrá la creación de este nuevo Consejo Local. Ellos no saben nada y con su secretismo, una vez más, ustedes han generado una inestabilidad y una incertidumbre innecesaria. Sus hechos van totalmente en contra de la transparencia que pregonan. En segundo lugar, hemos votado en contra por el trasfondo. No se puede ver en los mayores más una cantera de votos que ciudadanos a los que escuchar. Con su propuesta tememos que se politice aún más la política de mayores porque la alcaldesa o un concejal delegado por ella tendrá voto, cuando antes solo tenía voz y además la señora Marco se guarda la potestad de nombrar a dedo cuantas personas quiera por decreto de alcaldía. Y esto significa discrecionalidad total y por tanto puede llevar a politización. En definitiva, no estamos en contra de la creación de este consejo, pero sí de este reglamento. Muchas gracias.
Gracias, señor Paduraru. Señora Carrasco, para explicación de voto. Vecinos y vecinas de Castellón, medios de comunicación, compañeros de corporación, muy buenas tardes a todos. El Grupo Municipal Popular ha votado en contra de la creación del Consejo Municipal de Personas Mayores por dos razones. La primera es porque es innecesario, porque ya existe el Consejo Local del Mayor. Y la segunda es por las formas con las que se ha hecho, porque se ha hecho de espaldas a la mitad de la corporación y porque se ha hecho de espaldas sobre todo a las personas mayores. Y me explico. El Consejo Local del Mayor es un órgano autónomo que se creó en el año 1987 bajo un gobierno socialista y, por tanto, poco sospechoso, supongo, para ustedes, y que hoy aglutina a 26 de las poco más de 30 asociaciones de mayores que hay en la ciudad de Castellón. Un consejo local cuyo funcionamiento ha sido ejemplar a lo largo de estos últimos 30 años y cuya labor ha sido fundamental para recoger las inquietudes de todos los colectivos de mayores que en Castellón engloban más o menos a unas 30.000 personas. Como les digo, su trabajo ha sido formidable en la organización de actividades culturales, lúdicas, viajes, encuentros de hermandad, solucionando conflictos entre las asociaciones que están en su seno, en el seno de ese consejo. Y su autonomía ha sido necesaria, porque yo quiero destacar que eran autónomos porque no estábamos representados ningún grupo político y porque el presidente del Consejo Local del Mayor era una persona mayor y no era la alcaldesa como se propone ahora. Y el segundo motivo por el que hemos votado en contra es por las formas, como les decía al principio, por las formas por haberlo hecho de espaldas a todos. Hace poco más de un año, o aproximadamente un año, trajeron ustedes este mismo punto en el orden del día, también en el despacho ordinario, y les tocó retirarlo de la sesión porque no contaban con los apoyos suficientes. Hoy hubiera podido pasarles lo mismo, porque ustedes no se han dignado a hablar con la oposición, pero es que lo peor es que tampoco se han dignado ni siquiera en este año a llamar a los integrantes, a los hombres y mujeres que forman parte del Consejo Local del Mayor, que ven hoy entristecidos cómo se les arrincona sin darles ninguna explicación. Y sabemos que ustedes, porque lo ha leído la secretaria y porque nos hemos molestado en buscarlo, enmarcan esta decisión en la adhesión de la ciudad de Castellón a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. Y además lo sabemos porque fue en noviembre del 2014, gobernando el Partido Popular y al frente nuestra incombustible concejala Marisa Ribes, cuando aprobamos nuestra integración en la red, gracias, alcaldesa, impulsada por la Organización Mundial de la Salud. Y hemos leído el estudio que se ha realizado por la UGI y hemos visto las entrevistas, los grupos focales, y hay muchas propuestas de la gente mayor muy interesantes, pero qué curioso, ninguna la creación de un Consejo Municipal del Mayor. ¿Y saben por qué? ¿Por qué no lo han propuesto? Porque ya existe un Consejo Local del Mayor. Por eso, un consejo al que ustedes han ninguneado y que a estas horas se pregunta qué va a pasar con él y con todo el trabajo que realiza. Nada más. Gracias, señora Carrasco. Señora Rivera, explicación de voto. Buenas tardes, señora alcaldesa, compas de corporación, veïns i veïnes, mitjans de comunicació. El creixement de la població de persones majors que s'està produint en el segle XXI constitueix un dels canvis més importants de les societats modernes, així com el repte a afrontar. Dades de l'ONU parlen d'un procés irreversible i únic de transició demogràfica. S'espera que la població de persones majors de 60 anys doble entre 2007 i 2050 i es calcula que el nombre de persones de més de 80 anys podria quadriplicar-se en aquest període. En aquest context, resulta indispensable fer referència al concepte d'envelliment actiu, formulat per l'OMS, com el procés d'optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat, a fi de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones s'envelleixen. Aquesta idea ha d'inspirar les accions de l'Ajuntament de Castelló, dirigides a les persones majors, donant resposta a les demandes d'aquest sector. Considerem la promoció de la participació social de les persones majors com una línia d'acció prioritària, i a la mateixa correspon el desenvolupament del projecte Castelló Ciutat Amigable amb les persones majors, projecte que es caracteritza per l'ús d'una metodologia fonamentada en la participació. Necessitem des de l'Ajuntament un contacte directe amb les persones majors i amb les associacions en què s'organitzen, per a conèixer les seues demandes i les seues necessitats, les seues opinions i per a obrir vies de comunicació.
La creació del Consell Municipal de Persones Majors respon a aquesta idea d'instrumentalitzar la participació de les associacions i entitats de majors de la ciutat en les polítiques municipals. Per altra banda, el Consell Municipal de Persones Majors neix amb la voluntat d'integrar la participació de la ciutadania no associada, considerant l'importància quan de la ciutat pot realitzar en el disseny d'un Castelló compromès en la recerca del benestar dels seus veïns i veïnes. No caiguem en els tòpics, no deixem del reconeixement de l'experiència, que l'agraïment a l'esforç realitzat pels nostres pares i iaios en l'avanç de la societat es convertisquen en paraules buides. Des de l'equip de govern volem reconèixer també la iniciativa que fa 30 anys va permetre la creació de la Federació d'Associacions de Majors de la nostra ciutat i els donem les gràcies al treball realitzat tant a la seva junta com al seu president actual, Andrés Palazón. Però en aquesta federació no estan tots els representants de totes les associacions, no estan tots. És la nostra obligació, com a responsables públics, treballar per a que aquest reconeixement i aquest agraïment siguin reals. La creació del Consell Municipal de Persones Majors ha de plantejar-se amb l'inici d'un nou model de treball, perquè participar significa, sobretot, ser tingut en compte. Gràcies, senyora Rivera. Siguiente punto de l'ordre del dia, senyora secretària. Son los puntos correspondientes a la Comisión de Gobernabilidad y Participación. El número 6 es una dación de cuenta del informe de la Intervención General Municipal del primer trimestre relativo a reparos en materia de gastos y anomalías en materia de ingresos. Conforme dispone el artículo 218 del texto refundido de la Ley Regulada de las Haciendas Locales, se establece la obligación de elevar informe al Pleno por el órgano interventor de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local contrarias a reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. Los contenidos de este apartado constituirán un punto independiente del orden del día y se dará cuenta en la correspondiente sesión plenaria. Por todo ello, en cumplimiento de lo establecido, ha estado a disposición de los señores y las señoras concejalas de este ayuntamiento este informe elaborado por la Intervención General Municipal correspondiente al primer semestre de 2017, junto con la documentación justificativa, y de ello se da cuenta en esta sesión. El siguiente punto también es una dación de cuenta, en este caso es la información remitida por el órgano de gestión presupuestaria y de contabilidad relativa a la ejecución del presupuesto del segundo trimestre del Ayuntamiento del segundo trimestre de 2017, también de conformidad con la orden del Ministerio de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas del 1 de octubre de 2012 y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se ha remitido a través de la Oficina Virtual para la Corporación Financiera de las Entidades Locales y se da cuenta al Pleno, conforme dispone la base 43 de ejecución de presupuesto, el informe de la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2017, que está compuesta por una serie de documentación, como es el resumen de clasificación económica, el desglose de los ingresos corrientes, los ingresos de capital y financieros, de los gastos corrientes, las operaciones de capital y financieras, el remanente de tesorería, los calendarios y presupuestos de la tesorería, la dotación de plantillas y su retribución, la deuda viva y previsión de vencimiento mensual en el próximo trimestre, el perfil de vencimiento de la deuda para los próximos 10 años a 31 de diciembre de 2017, los ajustes contemplados en el informe de evaluación, detalle de las inversiones financieramente sostenibles, que también exige la ley, y una serie de anexos como los intereses y rendimientos devengados en el trimestre de los gastos, las obligaciones reconocidas por la entidad local, el movimiento de la cuenta acreedores por operaciones pendientes de aplicación presupuestaria, la cuenta también acreedores por devolución de ingresos y los intereses y rendimientos devengados, así como el detalle de aquellos gastos financiados con fondos de la Unión Europea u otras administraciones públicas. Por todo ello, ha quedado a disposición y el Pleno pues, queda enterado. El número 7, 8 y 9, no, perdón, sí, son 4, 9 y 10, son expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito. Entonces, como voy a leer las propuestas de acuerdo de cada uno de ellos y después ya se verá. El primero es el número, el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 13/2017, todos están dictaminados por la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto y Participación y a propuesta del teniente delegado de gestión municipal. En relación con este expediente, la relación es la número 13. Las facturas han tramitado de acuerdo por el negociado de facturación. Constan en todas ellas la conformidad del gasto por parte del personal municipal, del área gestor y su concejalía responsable. Y cuentan con el informe favorable del negociado de facturación, la fiscalización previa limitada con carácter favorable de la intervención municipal. Y se propone aprobar esta relación que asciende un total de 4.077
7,92 €. El siguiente expediente, que es el número... Pero es el número 9, ¿no? La relación es esta. Es la aprobación de expediente de reconocimiento extrajudicial, decreto número 14, también a propuesta del teniente alcalde delegado de gestión municipal. También consta pues, la verificación de las facturas por el negocio de facturación, su conformidad por las áreas gestoras y la concejalía responsable. Y no obstante, los informes desfavorables tanto del negocio de facturación y la fiscalización previa limitada de la intervención con resultado de reparo, se propone a propuesta del concejal aprobar esta relación, la número 14, que asciende a un total de 2.720,76 €. La siguiente relación es la número 15, de reconocimiento de estado oficial de crédito, también consta la conformidad en el negocio de facturación, así como de las áreas gestoras y la concejalía responsable de los gastos, y no obstante los informes desfavorables del órgano de gestión presupuestaria y contabilidad y la fiscalización previa limitada con resultado de reparo de la intervención municipal, se propone a propuesta de la concejalía aprobar esta relación número 15, que asciende a un total de 1.639.919,80 €. Y ya está. Para debate de los puntos 8, 9 y 10, señor Vallejo. Bien, buenas tardes, asistentes, medios de comunicación, compañeros y compañeras de Corporación y Presidenta. Viene al Pleno la aprobación de tres reconocimientos extrajudiciales. En principio, pues el número 13, como se ha dicho, viene sin reparos. El número 14 viene con el reparo por tratarse de facturas de reclamación del SGAE de los años 2012, 13, 14 y 15. Y sí, hay que destacar en este apartado el número 14, son los 800 € de publicidad institucional que, bueno, sin haberse hecho la incorporación al crédito de presupuestos este año, con lo que se incrementará este gasto, aunque sea una pequeña cantidad, en el apartado de este año. En el número 15 nos traen las obras de emergencia del Ciudad de Castellón, el rappel de los mayores ingresos por la empresa de recaudación, otras con contratación sin procedimiento, exceso de gasto en servicios en vía pública, no cumplir el procedimiento de impedir tres presupuestos en contratos de más de 5.000 €. Y lo que más destaca en todos estos apartados son los 800.000 € en el mantenimiento de parques y jardines con un contrato finalizado y que está suponiendo una prórroga encubierta de este contrato. Por ello, pedimos que se aceleren las gestiones para evitar este tipo de pagos, que creemos que es lo más destacable, y siendo conscientes de que el Ayuntamiento tiene limitada la contratación de personal y es posible que el tema de los concursos esté bloqueado, después de teniendo que cumplir con la ley Montoro. Es difícil cumplir y entendemos la sobrecarga de trabajo. Gracias. Gracias, señor Vallejo. Señora Gabarda. Bueno, buenas tardes a todos, vecinos de Castellón, compañeros de corporación. No lo volveré a hacer más, aún resuena en este salón. Intentaremos traer menos rex a este pleno, parece que aún lo escuchemos. Y seguro que hoy lo escuchamos otra vez, señor Lorenzo. Y sin embargo, aquí estamos de nuevo, con los rec. Usted, señor Lorenzo, en vez de don RQR, como decía la película que me imagino que seguro que vería en su juventud, parece don RQR. El primero de los REC que traen hoy, el número 15, el número 13, perdón, es pequeño, 4.077 €. Pero ya llama la atención que el caos de la primera Madalena, de la del 2016, aún siga coleteando. Y es que aún en este pleno se va a aprobar el pago de una factura de la Madalena del 2016, de la presentación de las reinas en concreto. Aún así, Ciudadanos votará a favor de este REC porque tiene informe favorable. Es el único que lo tiene, de hecho. El segundo de los REC, el número 14, de 2.720 €, relativos a derechos de autor e inserciones publicitarias, tiene, por ser gastos indebidamente adquiridos, informe desfavorable y la objeción de fiscalización. Y cuando pensábamos que ustedes traían facturas por importes pequeños a este pleno, llega el último REC, el número 15, y corcholis, que asciende a nada más y nada menos que 1,6 millones de €. Y esos 1,6 millones de € llegan aquí porque los contratos ya habían finalizado en el momento del gasto, porque suponía un exceso de gasto respecto a lo presupuestado, pero también, y ojo a esto,
porque se han omitido procesos de contratación pública que marca la Ley de Contratos del Sector Público y porque se han saltado ustedes su propia promesa de pedir 3 presupuestos. Lo acordaron en la Junta de Gobierno de 3 de julio de 2015, lo vendieron a bombo y platillo y una vez más, un pleno más, nos llegan facturas en las que ustedes se los saltan a la torera. Y esto demuestra, en primer lugar, que a ustedes solo les interesa la prensa. Ustedes dicen a los vecinos de Castellón lo que quieren oír, salen en la foto y luego no lo cumplen. Total, ya se habrán olvidado, pensaban ustedes. No solo pasa con los REC, ustedes han mentido a los ciudadanos reiteradamente. Por poner solo 3 ejemplos, prometía una fiscalidad justa y después nos subieron los impuestos el año pasado un 60% de los castellonenses, prometieron a los presidentes infantiles que de ellos saldría el pregonero infantil y de eso nada, prometen una ciudad libre de desahucios y estos lamentablemente aumentan, anuncian y anuncian cosas que luego no pueden o no quieren cumplir. Y en segundo lugar, los REC demuestran su falta de previsión, una falta de previsión que ya sabíamos por otras tantas acciones. No hemos celebrado la Semana Europea del Deporte, como sí han hecho otras ciudades, porque ustedes no organizaron las actividades para la celebración. Las ayudas de las asociaciones vecinales han salido con meses de retraso. Seguimos sin plan municipal frente a inundaciones ni incendios forestales. Y dicen, ya viene, y seguimos esperando 2 años y medio después de que se sentasen en esas sillas. Y un ejemplo más de falta de previsión, que a mí me tiene anonadada, 2 años después de llegar al Gobierno, encargan un diagnóstico de la situación de la vivienda social en nuestra ciudad. No al llegar, no, 2 años después, por lo que hemos perdido media legislatura de poder solucionar la situación de la vivienda, que no es ni mucho menos una situación como para perder el tiempo. Pero los castelloneses no son tontos, ni mucho menos, aunque ustedes lo crean. Y veremos en las próximas elecciones si valoran más los anuncios o los resultados. Y de eso, más bien, pocos. Muchas gracias. Gracias, señora Gabarda. Señor Pérez. Muchas gracias. Haré mi intervención, entre otras razones, porque tengo derecho a hacerlo así, en castellano. En mi anterior intervención le he dado las gracias a la señora... Perdón, le he dicho de nada a la señora que me ha dado las gracias por hablar en castellano. Creo que es lo correcto entre personas educadas. Las reitero, gracias. Habrán visto también una inusitada actividad en los móviles, sobre todo de los concejales de Compromís, y en uno de los mensajes, porque creo que lo que ocurre en el pleno es bueno que lo sepamos, ¿verdad, alcaldesa? Lo que ocurre en el pleno se puede contar en el pleno. Pues bien, la interpretación de ese gracias de nada para el portavoz del grupo de Compromís es... Gente que menosprecia a los concejales que hablan valenciano. Yo creo que no he menospreciado a nadie, ni la señora tampoco. El señor Pérez Macián les da las gracias. Ese es el nivel. Y yo les digo al público y a las señores concejales y a la señora alcaldesa que creo que es absolutamente inadecuado que durante la celebración del pleno estén sucediendo estas cosas. Lo que haya que decir se dice desde aquí y así nos contestamos todos. Muchas gracias. Continúo en castellano. Esa es la actitud. Señor Pérez. Esa es la actitud. Señor Pérez, por favor, no se ofenda. Gracias. Y le ruego, por favor, al público, que no está permitido hacer ningún gesto, ni increpar, ni ninguna manifestación. No es una cuestión de dictadura, como se decía desde el público, sino que es una cuestión, no señor, de ordenanzas. Es una cuestión que no es de este mandato, sino que viene de mandatos anteriores también. Así que simplemente respeto al ponente. Nada gracias, más. Alcaldesa. Gracias, señor Pérez. Puede continuar. Continúo, gracias. Por tanto, como sé que si ahora solicitara un aplauso para celebrar la consecución de un récord a la hipocresía y a la demagogia del Gobierno actual, no sería correcto y usted me podría llamar la atención acogiéndose al artículo 76, lo acaba de explicar también. Pues bueno, yo lo que sí que he de decir es que el aplauso no lo voy a pedir, pero me tienen que reconocer que sería muy, muy merecido, porque llevan tiempo trabajándose el récord y creo que lo van a conseguir. Lo van a conseguir porque en esta celebración plenaria del día de hoy traen ustedes facturas sin contrato y sin cumplir la ley de contratación que superan ya desde que ustedes gobiernan la nada desdeñable cifra de 10 millones de euros. Con la de veces que dijeron esto ustedes, que a ustedes no les pasaría, desde luego en otras circunstancias sería merecedora la situación de un aplauso.
ese récord. También es verdad que no sería justo darles ovación solo al señor Lorenzo, responsable de Hacienda, porque sea él quien trae al Pleno las facturas sin contrato una vez más, que ya son 765 facturas. No sería justo porque la ovación se la merece el señor Lorenzo, pero también el insuperable, incomparable y parece ser que irremediable señor Simó, responsable político de dichos contratos y dichas facturas. El área de gobierno que dirige el señor Simó se lleva el récord, sí. El récord no solo por el número de facturas, sino también por el volumen de sus cuantías. Lo que pasa por la mesa del despacho del señor Simó no son facturas, son facturones. Sin ir más lejos, dos facturas que superan cada una de ellas 400.000 euros hacen que el señor Lorenzo esté pagando facturas del señor Simó que rondan el millón de euros. Desde luego, eso sí que sería fraternidad y camaradería entre socialistas, porque la situación, desde luego, cómoda para el señor Lorenzo no es, pero tiene que llevarla de la mejor manera posible. Llevan ustedes gobernando en nuestra ciudad algún tiempo y para el sentir de más ciudadanos de los que ustedes quisieran, demasiado. Y lo que están haciendo, incumpliendo sistemáticamente la ley de contratación en servicios de mucho importe, como el alumbrado o la jardinería, es lo contrario que dijeron que harían. Hoy aquella bolita de los pagos fuera de contrato, que poco a poco se había convertido, recordarán que lo dije en un anterior pleno, en una pelota de playa, supera ya los 10 millones de euros, ya van ustedes por 10 millones y medio de euros. Eso ya no es una pelota, ahora ya es un zeppelin. 10 millones y medio de euros en facturas pagadas fuera de contrato y por incumplimiento de la ley de contratación. Facturas con reparos de la intervención, reparos, objeciones, para que se me entienda, informes desfavorables de la intervención municipal. ¿Y las razones? Pues bueno, las razones, pues porque, según señala la intervención municipal, se trata de facturas sin contrato, facturas de contratos caducados, facturas sin haber sido presupuestadas y contratos agotados, pero agotados ya en el mes de abril. Es decir, no estamos hablando de facturas de contratos que se han agotado ahora, no, llevan ya tiempo agotados. Es de imposible explicación, señor Simó, que en el cuarto mes del año usted tenga ya agotada la partida presupuestaria prevista, por ejemplo, para la colocación de vallas en la vía pública. Eso es ineficacia y es no planificar lo que la ciudad necesita. Yo no sé, señor Simó, qué hace usted con tantas vallas, pero tengo la sensación de que el récord olímpico de vallas no va a haber quien a usted se lo quite, aunque debería ser solidario y compartir esa medalla de oro con el señor Lorenzo, que hasta ahora... 30 segundos. Que hasta ahora lo único que ha podido hacer es pedir perdón y paciencia a los ciudadanos por la cantidad de pagos de facturas irregulares en los que ustedes incurren. Cada vez son más los contratos que les caducan, cada vez son más los contratos que se exceden de cuantía, cada vez son más las situaciones en las que no solicitan tres presupuestos para contratar. Y ahora no se admiten ya más disculpas. En este momento solo puede admitirse el reconocimiento de la ineficacia y de que ustedes son incapaces de hacer todo aquello que en su día cumplieron. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez. He dejado al señor Pérez más tiempo de lo estipulado, que son 5 minutos, simplemente porque le he interrumpido en su intervención y le he dado un poco más de tiempo porque no he parado el reloj, para que todo el mundo tenga claro el exceso del tiempo. Señor Lorenzo, para debate. Señor García, por alusiones, señor García. Por un minuto. Bon dia, poble de Castelló. Senyor Macián, entenc que a vostè li pugui molestar que la gent expressem allò que pensem. Per sort, tots els presents sabem el que ha passat. El problema no era que li donaran les gràcies per parlar castellà, és algo que tot el món té dret a fer. El problema és que se recriminava que els anteriors regidors no ho hagueren fet. I mentre vostè li rigui les gràcies a la gent que ens recrimina en la llengua que parlem, continuarem tenint problema en aquest país. Gràcies. Gràcies, senyor García. Ara sí, senyor Lorenzo, per a debat. Sí, buenas tardes a todos, presidenta, compañeros y compañeras de corporación, medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas que nos siguen presencialmente y a través de la conexión online de esta casa. Hoy es el Día Mundial del Derecho a Saber y hacen bien ustedes en que los ciudadanos y las ciudadanas sepan los problemas que también tenemos, desde luego, este Gobierno para gestionar todo lo bien que quisiéramos. Efectivamente, traemos 3 expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, 67 facturas, 1.646.718,48 euros
que hemos tenido que tramitar, 4.000 con informe favorable de la Intervención General y el resto con informe desfavorable. Yo creo que ya todos ustedes han mencionado aquellos que son más significativos, las obras que con urgencia hubo que acometer para reparar la cubierta del Ciutat de Castelló, más de 850.000 euros de conservación del contrato de conservación y mantenimiento de parques y jardines ya caducado y que está en este momento en fase de evaluación, en fase de adjudicación. Contratos también como el 010 y el de mantenimiento de fuentes que ya están adjudicados y que pronto desaparecerán de esta lista que, les aseguro, en modo alguno nos satisface, pero que es una realidad. Mire, señor Pérez, yo no sé si es solidaridad o no lo que tenemos el señor Simó y yo. Yo no le pago ninguna factura, la paga el ayuntamiento. Lo que sí que sé es que lo suyo debía ser camaradería. Camaradería con sus compañeros que le obligaban a usted o a quien en aquel momento fuera responsable en su partido de esa concejalía a pagar cantidades significativamente mayores a las que nosotros llevamos en estos 2 años y medio de gobierno. Ustedes en un solo año tenían 13 millones, 44 millones, 26 millones en REC y no pongo el retrovisor, pero es que usted insiste siempre en magnificar. Yo repito, estamos intentando corregir esa situación. Yo no sé, no recuerdo, señora Gabarda, aquella película de Don RQR. No recuerdo esa película. Y sí que le digo que usted en su intervención ha cometido falsedades y yo creo que ha mentido, ¿no? Cuando dice que hemos subido el 60% de incremento fiscal, el 60%. Bueno, yo he oído que usted ha dicho que hemos hecho un incremento fiscal del 60%. No, pero es que esta idea, no, perdón, es que esta idea ustedes ya la lanzaban entonces. Y no es verdad, no es verdad que hayamos hecho un incremento fiscal del 60%, ni muchísimo menos. Y en términos globales hemos hecho un decremento fiscal, una reducción de la presión fiscal, que vamos a continuar durante este año con la mesura que corresponde, porque hay muchas políticas que tenemos que desarrollar. Y nada más, nosotros, insisto, a lo largo de estos 2 años y medio, en lo que vamos de 2017, 6,6 millones de euros en REC, a lo largo de 2016, 3,8 millones de euros en REC, y a lo largo de 2015, que recuerdo, fue nada más la segunda mitad de año, en el conjunto de ese año, 4,5 millones en REC. Vamos a seguir trabajando para intentar reconducir esta situación. Algunos de los contratos que fueron ya, que caducaron y que aparecen esas facturas ahí, están en este momento en fase de revisión, otros en fase de licitación y alguno ya, insisto, adjudicado. Gracias, señor Lorenzo. Para réplica, señor Vallejo. No hay réplica. Para réplica, señora Gabarda. A ver si, señor Lorenzo, han subido los impuestos al 60% de los castellonenses, al 60% de los castellonenses. Y, por supuesto que lo dijimos ya entonces cuando aprobaron ustedes las ordenanzas fiscales. Ya lo adelantábamos, porque en las ordenanzas fiscales que se aprobaron no cabía otra, que más que iban a subir los impuestos al 60% de los castellonenses. Vamos a ver, ustedes que yo sepa, se suponía que venían a cambiar las cosas, pero resulta que no paran de compararse con el PP, es lo único que hacen. Ellos también le hacían las legislaturas pasadas, dicen, bueno, pues si el bipartito hace lo mismo que el anterior y se escudan en hacer lo mismo que los otros, ¿para qué gobiernan? Si ustedes no son capaces de mejorar las cosas, ¿qué hacen ahí sentados? Ciudadanos, como siempre, votará que sí a los REC que tienen informe favorable, como ya anuncié en la pasada intervención. Y nos abstendremos en los REC que cuentan con un informe desfavorable.
porque a diferencia de ustedes, somos una formación responsable y, como siempre, vamos a primar el derecho a cobrar de los profesionales que han prestado sus servicios a la Administración, que es su evidente mala gestión. Muchas gracias. Gracias, señora Gabarda. Señor Pérez, para réplica. Señor Lorenzo, llega un momento que hay que responder, hay que explicar. Usted, claro, su mayor defensa para estar constantemente justificando reconocimientos extrajudiciales de crédito, que no son ni más ni menos que pagos irregulares de facturas indebidamente contratadas, recurre al pasado del Partido Popular y menciona una cifra de 44 millones de euros como si eso fuera un REC de final de año, ¿verdad? Mire, la ciudadanía tiene que saber que cuando el gobierno del Partido Popular llegó a sustituir al gobierno de Zapatero, la situación que existía en los municipios era la que era, y nada más y nada menos que 7.000 ayuntamientos de España se acogieron al plan de pago a proveedores que el gobierno del Partido Popular, en diciembre, nada más tomar posesión, estableció para resolver una situación enquistada en todos los ayuntamientos de España como consecuencia de políticas nefastamente llevadas por los socialistas anteriormente. Esa es la razón por la que en Castellón fueron 44 millones de pesetas aquel plan de pago a proveedores que fue proporcional a lo que pudo ser en Zaragoza con un gobierno socialista o en La Coruña con otro gobierno socialista. Ni más ni menos, señor Lorenzo. Pero como usted se limita a dar el dato de 44 millones... y ya está, pues al final hay que explicarlo y creo que es justo que la ciudadanía lo conozca. Yo no magnifico, yo sencillamente les recuerdo, y ese es el problema de ustedes no son los RECs, el problema de ustedes es que dijeron, cuando estaban en la oposición, que esto nunca les ocurriría, que dijeron que esto era porque el Partido Popular no sabía hacerlo, pero es que ahora que son ustedes quienes gobiernan, no pueden dejar de hacerlo. Y el postureo que practicaron antes de gobernar y el que practicaron nada más llegar les lleva a una incoherencia y una hipocresía que yo tengo que denunciar desde esta tribuna porque es mi obligación como oposición. Si usted hubiera reconocido que lo que le pasaba al Partido Popular inevitablemente les va a seguir pasando a ustedes, a lo mejor zanjaríamos hoy esta Señor si, Pérez, situación. Ha terminado su tiempo. Pero es que usted es incapaz de reconocer que esto usted no lo va a solucionar. El postureo les llevó incluso a asumir el compromiso, y termino, de que pedirían tres contratos a partir de contrataciones de más de 5.000 euros. Era postureo, porque ni siquiera eso lo están cumpliendo ahora. Gracias, señor Pérez. Señor Lorenzo. Señor Pérez y señora Gabarda, vamos a ver, la petición de tres presupuestos para contratos menores lo estamos haciendo de forma sistemática. Sistemática. ¿Hay casos en los que no? Pues sí, ocurre. Y hemos de intentar minimizar esa casuística. Pero de forma sistemática, esa exigencia que nos autoimpusimos nosotros como Gobierno, la estamos cumpliendo en la inmensa mayoría de los casos. Ahora no tengo los datos, pero los tendré porque estoy convencido que este debate lo volveremos a repetir. Y seguro, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que lo volveremos a repetir. Pero, y traer esos datos, es verdad que hemos incumplido en determinados casos esa petición y por eso el informe de fiscalización de la intervención, como no podía ser de otra manera, es negativo, objeta esa forma de contratar cuando nosotros nos habíamos autoimpuesto esa exigencia, pero insisto en que la mayor parte de los casos, la inmensa mayoría de los casos, se cumple esa exigencia. Y es verdad que a veces pudiéramos habernos impuesto exigencias que después cuestan mucho más de llevar a la práctica, mucho de cumplir. Y es verdad que también hay un cambio sustancial en la normativa por la que se rige la contratación pública, un cambio que hace mucho más exigente los controles, afortunadamente, en las políticas públicas a la hora de contratar. Eso también es cierto. Es cierto también que la normativa en materia de fiscalización se ha actualizado y con exigencias que dan mucha más transparencia a los procedimientos y todo ello, además de la revisión de determinados contratos y de, si es verdad,
la incapacidad en determinados casos que podamos de concluir en tiempo y forma la contratación nos han llevado a esta situación. Señor Lorenzo. Gracias, señor Lorenzo. Pasamos al despacho extraordinario. Ah, perdón, primero hay que votar y vamos con explicación de voto. Disculpen ustedes. Vamos a votación entonces. ¿Votos a favor de la iniciativa de los RECs? Punto por punto. Punto por punto. Punto número 8. REC 13, 13 REC 2017. ¿Votos a favor? La totalidad, por unanimidad. Siguiente, el 14. Estoy un poco despistada. Primer pleno después del verano. Punto número 9. ¿Votos a favor del 14 REC 2017? 11. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 10, 15 REC 2017. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ahora sí, despacho extraordinario. ¿Votos a favor de la urgencia del despacho extraordinario? ¿Votos en contra? Pues primer punto del despacho extraordinario. Vale, buenas. La primera iniciativa es una propuesta del Grupo Ciudadanos para impulsar el programa Case Save Lives en los centros educativos de Castellón, que la formula la señora concejala doña Cristina Gavardá, concejala del Grupo Municipal Ciudadanos, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento Orgánico, propone la siguiente propuesta de acuerdo al Pleno. Primero, acordar la adhesión del Ayuntamiento de Castellón al programa europeo Kids Save Lives, impulsado por el Consejo Europeo de Reanimación. Dos, instar al órgano municipal competente a coordinarse con el Consejo para llevar a cabo la formación básica en técnicas de reanimación a los alumnos, o de los alumnos, será, de entre 12 y 18 años en los centros educativos de Castellón y dar cuenta de esta moción al Consejo Europeo de Reanimación y a los departamentos de Salud y Enseñanza del Consejo, a los ministros, la Generalitat, al Ministerio de Sanidad y de Educación y a los diferentes centros públicos y concertados de este municipio. No obstante, el Pleno acordar. Ahora sí que va a votación primero y de explicación del voto. ¿Votos a favor? Vale. A ver, 12, ¿no? ¿Votos en contra? El resto. Vale, para explicación de voto. Estimado. Señora Beltrán. Bona vesprada, veïnes i veïns. Hem votat en contra de la moció d'urgència de Ciudadanos, principalment perquè ens consta que ja s'està fent. Hem consultat al personal de la SAMU municipal i ens ha explicat que tenen dos infermers fent formació en reanimació cardiopulmonar, primers auxilis, formació en drogodependència i en prevenció d'accidents. Aquesta formació s'imparteix tant a l'alumnat d'ESO, cicles formatius i batxillerat, com al professorat, tant en les escoles públiques com en les privades. Aquesta formació s'emmarca dins de les directrius de la Societat Espanyola de Reanimació. És a dir, que el seu Kids Save Lives, així es diu, cadena de supervivència. Així doncs, la moció tindrà sentit en algunes poblacions on l'han presentat, però haurien d'haver-se informat primer si feia falta a la nostra ciutat. També hem votat en contra de la moció perquè ens preocupa que vostès es passen tota la legislatura portant al ple mocions per a dir-li a la comunitat educativa què ha de fer i com ho ha de fer. Pensem que les necessitats de formació han de partir de les escoles i instituts i s'han d'emmarcar dins de la guia educativa de la regidoria d'Educació perquè es pugui fer una adequada calendarització del curs escolar. Això no lleva que trobem a faltar una reunió de coordinació de totes les persones que formen part dels consells dels centres escolars en representació de l'Ajuntament, ja que tal volta seria aquest consell on es replegarien les necessitats de formació dels centres educatius i alhora es podrien fer les propostes. He fet la meva intervenció en la nostra llengua perquè si no la puc fer en la nostra ciutat i en el nostre ple, diguem vostès a on. Gràcies, senyora Beltrán, per explicació de vot, senyora Gavardà.
Bueno, la verdad es que estamos muy decepcionados con los grupos que han votado en contra de esta moción y han impedido que salga adelante. Cuando pensábamos que no podían decepcionarnos más, nos siguen sorprendiendo. Y es una enorme decepción porque con esta iniciativa que proponíamos desde Ciudadanos podíamos conseguir un cambio muy importante en nuestra ciudad y grandes resultados que hubiesen conseguido nada más y nada menos que salvar vidas. Ustedes anunciaron ayer la segunda edición de unas charlas de emergencias que incluyen RCP. Nosotros también somos conocedores de lo que hacen desde el Departamento de Seguridad Pública, desde el SPAC. Conocemos esta iniciativa y por eso hemos presentado la nuestra, porque mientras ahora se hacen charlas puntuales, cortas, en muchos casos y no en todos los institutos, ni mucho menos, una vez en la vida de la que te olvidas, como seguro nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí, unas sesiones con prácticas reales de RCP y con un programa concreto, cuando además lo que los profesionales que están desarrollando, las personas del antiguo SAMU, las dos personas, los dos funcionarios del antiguo SAMU que hay destinados, reconocen que sería una buena iniciativa, porque sería un programa arreglado. Porque Ciudadanos proponía que el Ayuntamiento se uniese al programa europeo Kids Safe Lives, impulsado desde el Consejo Europeo de Reanimación y a través de esta unión. Proponíamos desarrollar un programa de formación en los centros escolares de nuestra ciudad, una formación en técnicas de reanimación cardiopulmonar para todos, y digo todos, los alumnos de entre 12 y 18 años, que con solo dos sesiones al año podían estar preparados para salvar vidas. Pero no como se hace ahora, ni no como se hace ahora porque se hace de una manera puntual. Si tú subes una vez en bici solo, en tu vida no sabes ir en bici. Probablemente se te olvide. Una vez, te caerás, no te saldrá bien. Pues exactamente lo mismo ocurre con esto. O sea, se trata de formar para que sirva, no para que no sirva en un futuro, ¿no? Y no es algo experimental, ya se hace en otros países europeos, en Estados Unidos e incluso en otras ciudades de España y se ha obtenido resultados sorprendentes. No solo porque se ha demostrado que los niños también pueden salvar vidas, sino porque estos se convierten en los mejores transmisores de esta formación. 30 segundos. Porque lo hacen extensivo a familia y amigos. Y es que, tal y como indicábamos en la moción, uno de los pasos más importantes para el crecimiento de la tasa de reanimación pasa por educar a todo el mundo que esté cerca de la persona afectada. Y esto se consigue principalmente a través de la educación de todos los niños en edad escolar. Es un tema muy necesario y no entendemos que ustedes no lo vean. Está muy bien que el año pasado ustedes iniciaran el tema de las charlas de RCP, pero habría que arreglarlo. Habría que arreglarlo y hacerlo señora de una Gavarda, forma termine, que realmente por favor. Tenga utilidad. Sí, acabo enseguida, señora presidenta. En fin, lamentamos profundamente que no se haya aprobado esta iniciativa de Ciudadanos, que por su intolerancia política no va a ser posible en Castellón realizarla y llevarla a cabo, y sin duda sus votos son la muestra más evidente de su intransigencia y su falta de sentido común. Muchas gracias. Gracias, señora Gavarda. Yo quiero decirles, señores concejales, que sean conscientes, cuando no había reloj, la que podía quedar mal era yo como directora o como de orquesta del Pleno, ¿no?, diciendo que daba más tiempo a uno y a otros, pero ahora hay un reloj que marca claramente quién es el responsable de sus tiempos. Para explicación de voto, señora España, por el Partido Popular. Alcaldesa, companys de corporació, veïns, veïnes, mitjans de comunicació, molt bona vesprada. Ens trobem de nou a este ple parlant de la importància i de la necessitat de la reanimació cardiopulmonar i també de la desfibrilació semiautomàtica, perquè aquest programa no només parla de formació, aquesta campanya, sinó que parla també de recomanar la col·locació de desfibriladors a les escoles. El grup municipal popular hem votat a favor d'aquesta iniciativa per responsabilitat i per coherència. Per responsabilitat, perquè si els experts en educació i primers auxilis coincidissin en que els coneixements actuals al voltant d'aquest tema són pràcticament nuls a les escoles, nosaltres hem de continuar actuant en conseqüència. I també per coherència,
perquè aquest grup, després que successius governs del Partit Popular començaren el 2007 a instal·lar desfibriladors en llocs municipals amb gran afluència de gent, van presentar al plenari del mes de maig de 2016 una proposició per dotar de desfibriladors a les diferents instal·lacions municipals, no tan sols esportives o administratives, sinó també educatives, perquè les escoles com a espais concorreguts necessiten comptar amb aquest tipus d'equipament. Cal pensar que cada dia passen pels centres educatius centenars de persones, a més de pares, mestres i xiquets, clar, i tan sols un 5% compten amb aquests aparells. Encara que ara mateix contenen la tasca desinteressada de, per exemple, els que ha anomenat la senyora Beltrán o la Creu Roja, que baix petició realitza tallers de primers auxilis que inclouen un apropament a la reanimació cardiopulmonar i no un curs intensiu, es necessita més. Entenem, i així ho hem reflectit amb el nostre vot, que no és suficient. No és mentre una escola no tinga un desfibrilador i continuï sense realitzar una formació que els xiquets, com a transmissors de coneixements, ensenyaran als seus pares, als seus veïns, que al tindre accés a aquestes tècniques podrien portar-les a terme amb èxit i salvar una vida. A més, tal com vam reflectir també a la nostra proposició, seria fonamental adaptar la normativa existent i conscienciar a la gent i divulgar de forma correcta tota la informació. Hem d'aconseguir que canviï aquesta fatídica frase que diu que la parada cardíaca és la primera causa de mort al nostre país. Algunes institucions s'han posat les piles en aquest sentit, com ha fet la Diputació, amb la formació que està impartint aquests dies per a l'utilització de 200 desfibriladors que entregarà als municipis, i entenem pues, que este Ajuntament i la Conselleria, per exemple, deurien fer el mateix, adherint-se a aquesta campanya llançada per l'Organització Mundial de la Salut. Des d'aquesta bancada continuarem enfocant-nos en aquests serveis i que apleguen a tota la comunitat. Gràcies. Gràcies, senyora Espanya. Senyora Rivera. Bona vesprada, de nou. Vaig explicar breument per què el govern municipal ha votat en contra d'aquesta iniciativa. Com passa moltes vegades en aquest ple, estem davant d'una iniciativa interessant que busca el bé comú i que caldria recolzar, però creiem que les mocions que mereixen ser aprovades han de ser innovadores i aportar idees que fins ara no s'han desenvolupat a Castelló. No és suficient presentar una iniciativa amb un nom suggeridor. Ha de ser una proposta que canvie les coses. I aquesta moció és interessant, però no canvia les coses. No canvia les coses perquè aquest Ajuntament porta 15 anys desenvolupant un programa de formació bàsica en tècniques de reanimació, com les quals ara proposa el grup municipal de Ciutadans. Estudiants de secundària, de batxillerat, professorat, funcionalitat, associacions i entitats castellonenques participen cada any en cursos de reanimació cardiopulmonar. També el personal de l'àrea de seguretat de l'Ajuntament. S'ensenyen maniobres per a salvar la vida de les persones que pateixen una parada cardiorrespiratòria, per assistir-los en cas d'urgència i mantenir les seues funcions vitals. També s'ensenyen coneixements de primers auxilis i prevenció d'accidents i es donen xerrades d'emergències mèdiques davant substàncies addictives a la joventut. Una iniciativa més recent en el temps és el curs per a l'ús de desfibriladors, que ofereix formació en ressuscitació cardiopulmonar i suport vital bàsic. Quasi 9.000 ciutadans i ciutadanes, grans i menuts, han rebut formació en l'últim any en aquest tipus de tècniques i prevenció. És una labor exemplar de l'Escola de Seguretat Pública de l'Ajuntament de Castelló, que des d'ací vull agrair i aplaudir. Votar que sí seria una incoherència, un contrasentit i una falta de respecte a la labor d'aquests professionals. I aquestes xarles que estem comentant la senyora Gavarda, no sé si és la Natara, pues dir-li que les xarles consten de 50 minuts teòric i 50 minuts pràctics, no són dos o tres minuts, són constants. I del tema dels desfibriladors, per la senyora Espanya, diu els desfibriladors, que com has comentat, ningú compleix la normativa actual, ja que no tenen bateries, no tenen electrodos, estan tots desfasats. I per terminar, comentàveu que en la guia educadora apareixen en Àrea de Seguretat Pública, els cursos que han format per a aquest event. Val? Només, gràcies. Moltes gràcies, senyora Rivera. Següent punt de l'ordre del dia. Sí.
La siguiente moción viene suscrita también por el Grupo Ciudadanos, en concreto por el concejal don José Antonio Zamora, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, que propone, bueno, no he dicho título, es para una moción para la rehabilitación integral del Polideportivo Castalia y propone eso, instalar al órgano municipal competente a rehabilitar, remodelar y adecuar de manera integral el complejo polideportivo denominado Polideportivo Castalia, destinando los fondos necesarios para ello. No obstante, el Pleno acordará. Señor Zamora, para defender la iniciativa. Muy buenas tardes de nuevo. No podemos negar una realidad, y es que el Polideportivo Castalia, después de casi 60 años, está en una situación lamentable. En Ciudadanos lo hemos podido comprobar con nuestros propios ojos. Los techos, las bajantes o los vestuarios necesitan una actuación urgente. Hay deficiencias notorias, como el hecho de que las gradas tengan que estar cerradas al público por motivos de seguridad. Y es que en décadas únicamente se ha parcheado un complejo que hoy en día presenta unas condiciones, como decía, lamentables. Cambiar las ventanas o alguna tubería, como se ha hecho, no es ya suficiente por la situación en la que se encuentra el polideportivo, que es además sede de deportistas de élite de nuestra ciudad. Esta instalación deportiva, que es una de las más antiguas de Castellón, requiere una remodelación y una adecuación completa e inmediata, que calculamos supondría una inversión aproximada de 200.000 euros, una cantidad que podría asumirse con los remanentes que cuenta el Ayuntamiento. Y es que se trata de una actuación no solo necesaria en materia de seguridad, sino muy beneficiosa para nuestra ciudad, especialmente para la zona en que está ubicada la instalación. Hay muchas instalaciones deportivas que necesitan una actuación, es cierto, y se tiene que ir abordando sucesivamente. Pero el Polideportivo Castalia, como hemos explicado, es una de las más antiguas y más emblemáticas, y donde los desperfectos que generan problemas de seguridad. Por eso hemos priorizado esta instalación, especialmente después de realizar una visita con el concejal Enric Porcar, al que estamos agradecidos de que nos acompañase y nos mostrase con franqueza cuáles eran los problemas que se presentaban en la instalación. Unos problemas de los que ya habíamos recibido numerosas quejas en Ciudadanos, pero que pudimos analizar más detalladamente en esta visita. Y vista la realidad, reivindicamos inmediatamente la necesidad de una actuación urgente porque creemos sinceramente que el Ayuntamiento debe garantizar las mejores instalaciones para potenciar el deporte en nuestra ciudad. También para expandir los hábitos de vida saludable entre los castellonenses y, por supuesto, para poner en valor los éxitos y esfuerzos de nuestros deportistas, que son muchos. Pero es que además es preciso abordar esta actuación no por modernizar la instalación, sino para garantizar unas condiciones dignas y fiables en materia de seguridad. No se trata, por tanto, de una mejora estética, sino de una necesidad real respecto a la que el equipo de gobierno no puede ni debe seguir mirando para otro lado. Muchas gracias. Gracias, señor Zamora. Señora Peñalver. Bé, Ciudadanos ens presenten avui una moció d'urgència per despatx extraordinari, com és habitual en ells, per a una actuació que en aquest cas ja està prevista pel Patronat d'Esports dins de la llista de prioritats marcades de recuperació d'espais esportius abandonats durant anys i anys pels anteriors governs del Partit Popular. Qualsevol persona que en siga usuària ho pot comprovar, quina situació lamentable els han deixat, pràcticament caen a trossos. Com Ciudadanos sap, perquè estan representats al Consell Rector del Patronat a través precisament del senyor Zamora i allí se'ls ha informat, dins de la llista de prioritat d'actuacions de rehabilitació, precisament el poliesportiu Castalia és la número 2 després del sindical. De fet, el projecte, tal com ens han informat des del Patronat, ja està redactat i és qüestió de mesos que es comença a executar. De fet, tots sabem que amb el projecte ja redactat i sent una d'aquestes prioritats d'urgència per al Patronat, i aquesta obra és pràcticament segur que entre en les inversions que es faran amb el superàvit del 2016, els remanents que vostès recomanen que s'utilitzen per a aquesta obra. I en el cas remot, que això no fora així, cosa que dubtem, també podrien haver fet una esmena quan arribi el moment i ens haguem estalviat una moció d'urgència per despatx extraordinari. Ciudadanos presenta aquesta moció d'urgència quan és un fet que aquesta rehabilitació es va dur a terme, però suposem que una moció d'urgència els permet avançar-se per a després poder dir gràcies a Ciudadanos es rehabilita el poliesportiu Castalia. La pregunta és si l'equip de govern els permetrà aquesta maniobra i quan arribi el moment, quan comencen les obres, que no s'enganyi ningú, si Ciudadanos no existira, el poliesportiu Castalia també s'hauria remodelat. Gràcies. Gràcies, senyora Peñalver. Senyor Porcar.
Bé, bona vesprada, veïns i veïnes de Castelló. M'alegre que puguem parlar d'instal·lacions esportives. Dir que a Castelló l'esport és un puntal clau i en tots els sentits i que es viu amb molta passió i afició no és cap novetat. Ja ho diu el lema que gastem al patronat, l'esport mou Castelló. L'esport, de fet, és una activitat que ja forma part de la nostra cultura, del nostre dia a dia i que porta implícits un fums de valors positius i educatius. Són nombroses les modalitats que a casa nostra destaquen, com l'atletisme, el vòlei, la natació, el bàsquet, l'handbol, entre molts altres. L'esport, de fet, està ben present per tot arreu i això fa que cada vegada més hi hagi una demanda major d'ús de les nostres instal·lacions esportives i de modalitats diverses. I Castelló i els nostres veïns i veïnes mereixen unes instal·lacions dignes i actualitzades. És cert, Castelló compta amb nombroses instal·lacions esportives que a poc, cert, legislatura a legislatura s'han anat construint infraestructures i equipaments esportius, alguns, de gran qualitat i amb gran capacitat, com és el cas de la piscina olímpica, les piscines d'atletisme Gaietà Huguet, el mateix Ciutat de Castelló, d'altres pavellons de menor capacitat, com és el Fernando Úbeda o el Pablo Herrera, o el Ciutat Esportiva, d'altres més polifuncionals, com el Emilio Fabregat, el Xenxo, el Castalla o el Sindical, i d'altres més vinculades als barris de la ciutat, com Sant Agustí, Perpetuo Socorro, Javier Marquina, Parc Mèrida, Gran Via, Rafa Lafena, com veu, moltes instal·lacions esportives. I totes les que he dit són molt utilitzades i funcionen a ple rendiment. L'únic que no acaba de funcionar són les darreres instal·lacions construïdes, que són les dues de pàdel, que de fet són les dues que es van externalitzar la seva gestió. Des que vam arribar, ara fa dos anys, poc més de dos anys, teníem clar que no eren temps de crear grans infraestructures, però sí que era evident que calia iniciar el més aviat possible algunes actuacions importants per a desentar i renovar els camps esportius més antics i, per tant, els que havien sofrit un major desgast. Ja l'any passat, per aquesta data, vam iniciar la primera tongada de grans reformes importants, sobretot en la zona del Sindical, pistes de tenis, de futbol sala, de pàdel, van ser renovades, així com ballats de diversos camps. Per altra banda, com ha dit la senyora Penalbert, no és nou el llistat que vam elaborar juntament amb els tècnics, prioritzant les infraestructures que calien una major rapidesa en les seues reformes. En primer lloc, com ha dit també Penalbert, la senyora Penalbert, està el pavelló del Sindical, amb un paviment en molt mal estat i que ja hem hagut de fer diverses actuacions per a que continuï donant servei, per no parlar dels vestidors amb greus filtracions d'aigua, on també ja hem actuat, per a fer una important impermeabilització, tot i que ja, quan vam arribar, no existia ni el fals sostre. En segon lloc, el pavelló de Castalla, que avui ens ocupa i que després parlaré més extensament, també amb importants filtracions d'aigua i, de fet, a final de curs vam haver d'habilitar uns vestuaris de la piscina, ja que els del pavelló eren inservibles. Aquest estiu, com també ha pogut veure la gent dels companys de Ciutadans, hem estat fent unes reformes importants per a que durant tot aquest any ens puga donar servei sobretot a l'esport de l'handbol i altres activitats que allí fem. En tercer lloc està el vestidor de Grapa, en quart el canvi de la xespa de Gaietà Huguet i de Javier Marquina, així com la reforma d'aquest últim a nivell de vestidors, en cinquè el Pablo Herrera, paviment i baixants, i en sisè el sostre del Ciutat de Castelló, tot i que van fer aquella reforma perquè se'n va volar aquella part del sostre, doncs encara cal actuar d'una manera més important. Tenim clar que la nostra prioritat a nivell d'infraestructures és l'adequació i la millora de les instal·lacions esportives i, com he dit abans, no són temps de grans obres faraòniques costosíssimes. Anem adequant, millorant i també anem fent-les accessibles. Per això, aquest estiu hem completat dos grans obres d'accessibilitat, sempre de la mà de qui més en sap, escoltant la gent de COCENFE, gent com Carlos Laguna o Benito Pérez, treballem per a fer que l'esport sigui realment per a totes i per a tots. Per una banda, hem realitzat l'obra a la ciutat de Castelló, que ja és completament accessible per a esportistes i per al públic en general, i també hem connectat tot el Xenxo i la ciutat esportiva amb una gran rampa, permetent l'accessibilitat i unificant totes les instal·lacions. La veritat, ara fa goig. I a més, sempre que podem, doncs creem nous espais per a noves pràctiques esportives, dins de les nostres limitacions. Hem creat una nova zona de trial en bici en les instal·lacions del Xenxo, que estan tenint molt d'èxit i que en breu, a més, anem a ampliar. Per altra banda, avui mateix, hem rebut els dos tatamis que estan sent ubicats ara mateix en el Gaietà Huguet per a poder albergar diferents disciplines d'arts marcials. També cal destacar que vam instal·lar el gran parc de workout del gimnàs a l'aire lliure en el parc litoral, també amb moltíssim èxit d'ús. A més, hem tancat els laterals del camp de hockey i només puguem tancarem els fondos. Ja estem treballant en el projecte. I en breu, a més, crearem una gran zona de ping-pong de més de 600 metres quadrats en la ciutat esportiva just baix de les grades. Com veieu, aprofitem tots els racons.
Un altre projecte que està en marxa és el tancament de la zona indoor de les pistes d'atletisme, que quedava pendent de tancar en el projecte del 2015 i que ja hem acordat amb el Club d'Atletisme Platges de Castelló. I a continuació, vos explicaré com tenim el tema del pavelló de Castalia. Gràcies, senyor Porcar. Per a rèplica, senyor Zamora. Bueno, señora Peñalver, sin dar claro tienen de su segunda urgencia, pues bueno, tampoco les hubiera costado nada haber aprobado la moción, pero bueno. Miren, abordar la actuación en estas instalaciones es urgente por las deficiencias en materia de seguridad, porque es una instalación donde entrenan muchos deportistas en nuestra ciudad y esas deficiencias no pueden ir más allá. Es una prioridad porque no solo se trata de un edificio, sino de todo lo que contiene. ¿Y qué contiene? Contiene dinamización de un barrio, contiene el esfuerzo de muchos deportistas que merecen entrenar y competir en unas instalaciones dignas. Contiene la posibilidad de fomentar nuestro deporte, la afición y las ganas de practicarlo. Y, por tanto, contiene la posibilidad de expandir la práctica deportiva en nuestra ciudad. Por ello, agradecemos el apoyo a esta iniciativa, que creemos que es positiva para la ciudad. Nos alegra que vayamos de la mano en esta moción, porque en este asunto, como en todos los que tenemos en mente en estos días, estamos mejor unidos. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor Zamora. Yo estoy despistada, pero usted también me acompaña, ¿eh? Que aún no hemos votado. Señora Peñalver, para réplica. Es normal, que es el primer pleno después del verano y estamos un poco despistados. Yo la primera. Señora Peñalver, cuando quiera. Bé, ahir el govern anunciava les inversions a les que destinarà el superàvit de l'any passat. És un paquet d'inversions que en breu passaran per este ple per a la seva aprovació. En l'anunci del govern es parlava d'algunes inversions concretes, com la remodelació de l'Avinguda Enrique Gimeno, la segona fase de l'aparcament de l'Hospital General, l'increment dels allotjaments de la Sèquia de l'Obra, l'allotjament de la Sèquia de la Ratlla, un pla d'asfaltat, la reforma dels carrers Pablo Iglesias i Arquitecte Ros, coses prou concretes, com podem veure. També avançava el govern inversions esportives sense especificar-ne cap. És curiós que no esmentara la inversió que avui ens porta Ciudadanos com a moció d'urgència, la rehabilitació del poliesportiu Castalia, que tots els que estem així sabem que entrarà en aquest paquet d'inversions, perquè és una de les prioritats urgents marcades des del Patronat d'Esports. És curiós que no ho nomenaren en aquesta nota de premsa. Davant d'aquesta evidència, no tinc clar si és que Ciudadanos ha volgut avançar-se conscient que aquesta inversió estava prevista i el projecte fins i tot redactat, per a després posar-se la medalleta, o si és que el govern està intentant portar Ciudadanos al seu terreny amb maniobres similars a les que hem vist últimament en Diputació entre el Partit Popular i el Partit Socialista. Només recordar-li al Partit Socialista les conseqüències dels seus viratges a la dreta i de certes coalicions que han obtingut els seus companys alemanys, amb una preocupant desfeta de la socialdemocràcia i l'entrada al Parlament alemany de l'extrema dreta per primera vegada des dels foscos temps del nazisme. Gràcies. Gràcies, senyora Peñalver. Senyor Porcar, per a rèplica i segona part de la seva intervenció. Senyora Peñalver, no tinc cap dubte que vostès són els principals socis del govern que tenim. No tinc cap dubte que negociarem. Bé, vull agrair als companys de Ciutadans el seu interès en aquest tema. De fet, des del moment en què el Consell Rector vam explicar les prioritats i com estaven algunes instal·lacions, el senyor Zamora, sobretot, i també el senyor Padurar, us van interessar per visitar Castalia, per conèixer millor en quines condicions estava i així com les actuacions que estaven fent durant l'estiu. I em van demanar fer una visita acompanyats pels tècnics. Així que moltes gràcies per fer una posició, en aquest cas, constructiva i propositiva. Des del govern anem a recolzar aquesta moció, perquè, tot i que encara no ho havíem anunciat, aquesta és una de les actuacions que emprendrem des de les obres financerament sostenibles, que passaran pel proper plenari d'octubre. Sí, tenim el projecte completament amanit i és que gràcies al programa Valem, promogut pel secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedeu, anterior antic company de la corporació, en el Patronat d'Esports tenim un arquitecte i un enginyer i durant aquest estiu han estat centrats en redactar aquest projecte que ja està completat i que se suma a la reforma del pavelló del sindical per convertir-lo en un pavelló de gimnàstica artística, recuperant d'aquesta manera també el pavelló del Xenxo. I també la reforma i canvi de gespa del Javier Marquina. En total seran més de 700.000 euros destinats a reformar i millorar les instal·lacions esportives municipals, que tanta
i tanta falta li feien. En el Castàlia anem a reformar tots els vestuaris fent-los completament accessibles. I per això també construirem una gran rampa d'accés a la pista des de la mateixa entrada a les instal·lacions. També es canviarà tot el paviment adequant-lo i millorar-lo. Esta era una reivindicació de la gent de l'handbol, que és qui més utilitza aquest poliesportiu. En l'ombra també estan inclosos la creació de dos grans sales per a magatzem i per a gimnàs. I tot el que hem estat treballant ho hem fet de la mà del Club Balonmano Castelló, del seu entrenador Vicent Sós i de la directiva. Per acabar, vull tindre un xicotet record especial per al company Rafa Martí. Senyor Porcar, s'ha acabat el seu temps. Un record per a Rafa Martí, històric dirigent de l'handbol a Castelló, membre del Consell Rector del Patronat des de la seva creació ja fa 26 anys i que sempre, sempre ha lluitat per millorar aquest pavelló de Castalla. Rafa, per fi. Gràcies, senyor Porcar. Així que passem a votació. Senyor Zamora, vots a favor de la iniciativa? Vots en contra? Abstencions? I 4. Següent punt de l'ordre del dia. El siguiente punto del día es una moción, en este caso, del Grupo Municipal Popular. Moción para mantener en su lugar la Cruz del Parque Ribalta y viene suscrita por su portavoz, doña Begoña Carrasco García, que de conformidad con el artículo 83 del Reglamento Orgánico del Pleno y sus comisiones propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al órgano municipal competente a que, en virtud del acuerdo alcanzado en 1979, de que no existe ninguna solicitud ciudadana que abogue por la retirada de la cruz, de que el propio informe autonómico afirma que ya fueron eliminados los elementos de exaltación del mismo y de que en el mismo se reconoce que se trata de una decisión política y discrecional enmarcada en la autonomía local, mantengan en su lugar la cruz del Parque Ribalta, garantizando así su permanencia en la ubicación en la que se encuentra desde el año 1944. Igualmente, insta al órgano municipal competente a restablecer la inscripción acordada en 1979 mediante acuerdo plenario y que hace referencia a todas las víctimas sin distinción. No obstante, el Pleno acordará. Para debate y defensa de la iniciativa, señora Carrasco. Buenas tardes de nuevo. Señora alcaldesa, dice el politólogo y columnista del periódico El País, Víctor Lapuente, que no la fuente, que en la política actual los políticos se dividen en pastores o borregos. Dice que los nuevos políticos concentran sus esfuerzos en los temas que fracturan a la sociedad en dos bandos, para dejar claro que ellos son los líderes de uno de los bandos. Así, cuanto más se habla de lo que nos divide y no de lo que nos une, mejor. Para Lapuente, el político pastor lidera los retos que unen a la mayoría: la economía, el paro, el bienestar social, el medio ambiente. Pero del político borrego dice que no sabemos qué edad de jubilación propone, pero sí sabemos qué monumentos quieren retirar de las plazas públicas. El pasado 15 de septiembre, la concejala portavoz dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno que el Ayuntamiento retirará la cruz del Ribalta porque ha recibido el informe de la Consellería que asegura que es un símbolo franquista. Un informe que nos costó mucho conseguir, pero que por fin tenemos y que vimos que es un informe ad hoc. Es un informe firmado únicamente por un cargo político de una consellería y que es un informe que además acaba diciendo que no es vinculante y que es discrecional y, por tanto, es una decisión que se enmarca dentro de la autonomía local. Señora Marco, yo hoy le pido que haga de pastora, que ejerza el liderazgo que le toca en este tema. Sé que no es fácil, y más si tenemos en cuenta la aritmética de su gobierno, pero créame que estoy segura de que tampoco fue fácil en 1979. En aquella ocasión también fue un tema controvertido. Aquel acuerdo no se alcanzó por unanimidad. Hubo quien hizo hincapié en el origen franquista de la construcción, otros cuestionaron el error de procedimiento por no haber pasado por la Comisión de Gobernación y decidieron abstenerse o votar en contra, sin cuestionar el fondo del asunto. E incluso en algún grupo se decidió que la mitad de los concejales abandonaran el Pleno para demostrar que no estaban del todo convencidos. Pero lo importante de aquel acuerdo es que aquellos políticos apostaron por construir un marco de convivencia, un marco
que, a base de reinterpretar un hecho doloroso, dibujara y diseñara una ciudad donde el respeto y la paz fueran valores indiscutibles para todos y compartidos por todos, fuera cual fuera su ideología. Aquella decisión fue asumida y respetada durante 38 años por todas y cada una de las corporaciones democráticas y por todos y cada uno de los alcaldes que ha tenido esta ciudad. Aquellos vecinos, los del 79, quisieron dejar su impronta y lo hicieron en ese pleno, y voy a leer textualmente porque creo que es importante. La convivencia libre y en paz de los españoles desaconseja la presencia y la permanencia de vocaciones de sangrientos enfrentamientos del pasado, por lo que resulta deseable sustituir la leyenda existente en la actualidad en la cruz por una expresión más genérica de homenaje a todas las víctimas de la violencia, sin discriminaciones ni distinciones, pudiendo servir al propio tiempo de manifiesto y expreso rechazo del terrorismo que con tan lamentable asiduidad nos azota recientemente. Como ven, la intención de la Corporación del 79 fue rendir un homenaje a todas las víctimas de la guerra, fueran del bando que fueran, y querían además aprovechar también para honrar a las víctimas del terrorismo. Qué triste que 40 años después nos encontremos en el mismo punto de partida. Es decir, al monumento ya se le despojó de sus connotaciones iniciales para convertirlo en un homenaje a la concordia y a la convivencia, algo que, por cierto, están pidiendo los partidos políticos que se realice en el Valle de los Caídos y que la Comisión de Expertos ha aconsejado, en lugar de destruirlo, dotarlo de un nuevo significado. Pues eso, señora alcaldesa, ya pasó en esta ciudad en el año 1979. Yo le pido, alcaldesa, que sea pastora, que reconsidere su postura, que gobierne para todos y que lidere la ciudad de Castellón con el mismo espíritu que tuvieron los hombres y mujeres de aquella corporación de 1979. Le pido que no haga caso a aquellos que utilizan la división como instrumento para hacer política, porque practican el divide y vencerás. Usted pertenece a un partido con vocación de gobierno, como el Partido Popular, y en 2019 esta ciudad habrá tenido durante 40 años alcaldes socialistas y el Partido Popular que han intentado gobernar para una mayoría, que han intentado gobernar desde el consenso, no para su caladero de votos. Ya sé que la fragmentación electoral y la aritmética se lo ponen difícil porque gobierna solo usted con el 21% de los votos. Y termino, señora alcaldesa, pero hoy le termine, pido… Termine, por favor, termino, que se ha terminado termino. El tiempo. Le pido que sea pastora y que gobierne para la mayoría, que escuche lo que quieren los castellonenses, que es que ustedes se preocupen por el paro, por los desahucios. Yo le pido, por favor, que no se deje arrastrar por las minorías y por los borregos políticos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Carrasco. Señor del señor. Bona vesprada de nou, 42 anys després, i així estem parlant de la creu del Ribalta, 42 anys després. Mentre a la resta d'Europa, a tots els països d'Europa, es fan homenatges als lluitadors, víctimes del feixisme que van lluitar per la llibertat i la democràcia a Espanya, 42 anys després de la mort del dictador, les víctimes del franquisme continuen dormint en les voreres de les carreteres i baix dels monuments d'exaltació franquista. La Creu del Ribalta, com el Valle de los Caídos i molts altres monuments, alçats a major glòria del règim franquista, es van erigir sobre els cadàvers de milers de lluitadors i lluitadores antifeixistes. No entenen vostès, senyores i senyors del PP, perquè no ho volen entendre, que per molt que se canvien els lemes, per molt que s'adorni i s'acreu, aquests monuments mai poden honrar a les víctimes del genocidi franquista. Castelló en Moviment fa seues les paraules del grup de la recerca de la memòria històrica quan diu que les creus dels caiguts erigides en milers de localitats de tot el país, finalitzada la Guerra Civil, han significat una memòria d'humiliació constant per a les víctimes, els vençuts, els represaliats del franquisme i els seus descendents, i reflecteixen una persecució i marginació de gran part de la població de l'Estat durant quasi 40 anys per raons polítiques i ideològiques. Són un record de l'Estat totalitari que les va ordenar erigir, d'expressió de domini i victòria sense pietat dels vencedors de la guerra. La permanència d'aquest monument fereix la sensibilitat democràtica de qualsevol ciutadà i és una ofensa a la societat que va patir aquesta repressió. Miren, Castelló està ple de simbologia cristiana,
de simbologia religiosa en general, però cristiana especialment, és clar, noms de carrers, noms de places, moltes imatges que n'hi ha de sants i mares de Déu que estan a les façanes de la nostra ciutat, sobre les quals tenim un absolut respecte per aquestes imatges, per aquesta simbologia i per la gent que professa la fe. Absolut respecte, però és que la creu del Ribalta és una altra cosa. La creu dels caiguts del Ribalta no és un símbol de pau ni de concòrdia. I sa creu fereix, és dolorosa i no pot representar a cap víctima de cap violència. Dubte que una creu com la del Ribalta o qualsevol altra creu erigida per enaltir el franquisme tinga res a veure amb el cristianisme. I sa creu el que representa és el nacionalcatolicisme i sa part de l'Església que se va liar en Franco i va ser còmplice dels seus assassinats. Dubte molt que cap cristià puga acceptar que els seus símbols es construïsquen sobre morts per a humiliar els perdedors d'una guerra i que siguin utilitzats per a legitimar massacres. Perquè així és com se va construir la creu del Ribalta, en cap cas per a representar els valors de l'autèntic cristianisme. Diuen vostès que aquesta creu és símbol perquè ret homenatge a les víctimes del nostre país que han pagat amb la seva vida el règim de llibertats i l'estat social i democràtic en el que vivim, quan la realitat és que està construïda sobre els seus cadàvers. Diuen vostès també que en el seu informe el director general de les reformes democràtiques de la Conselleria de Justícia reconeix que retirar és una opció política i discrecional. Clar que sí, autonomia municipal. Ara bé, el que no diuen vostès és que aquest mateix informe recomana la seva retirada en cas que l'Ajuntament constate que perviuen en aquest lloc manifestacions i concentracions d'exaltació del règim franquista. Jo sols els recordaré que en les passades Setmana Santa, el crit de «Por los que dieron su vida por Dios y por España y por la cruz de los caídos del Ribalta» ens recorda què representa. I també els recorda que insistentment en aquest espai és lloc de concentració els dies assenyalats dels elements d'ultradreta i feixistes que encara queden a la nostra ciutat. Ja veuen què és el que simbolitza aquesta creu. Els tres grups que sustentem el govern ens van comprometre a retirar de la ciutat la creu i aquells elements d'exaltació de la dictadura franquista. I al nostre entendre, aquesta creu és un d'ells. Exigim, per tant, al govern que complisca el seu compromís. Creiem que l'aplicació ineludible de la llei de la memòria històrica ha de complir-se. Per què els costa a vostès tant, senyors i senyores del PP, desfer-se del seu passat? La creu representa el que representa, la repressió franquista, el triomf d'un cop d'estat feixista sobre la legalitat democràtica republicana, la mort. Por favor, señor del señor, un segundo. Por favor, le recuerdo que no pueden hacer ustedes manifestaciones, si no me obligarán ustedes a suspender el pleno. Hagan el favor, porque todos queremos escuchar las posiciones políticas de todos los grupos políticos representados en este ayuntamiento. Todos. Gracias. Señor del señor, cuando quiera. Moltes gràcies. La qüestió és bastant preocupant. Veiem el que està passant a tota Europa. El feixisme està amenaçant, està tocant a la porta de tots els països. No és convenient seguir donant ales, alimentant este monstre que el tenim a tocar. Farien bé vostès, la bancada de la por ellos, oé, oé, i sa concòrdia que deia la senyora Carrasco fa uns minuts, sí, la bancada de l'oé, oé, 30 segons. Farien bé en fer fora de les seues files, de les del Partit Popular, els que aixina pensen. Si volem un monument a les víctimes de la violència, de tot tipus de violència, fem-ho, fem de Castelló un espai contra la violència, però que sigui inclusiu, acordat per la ciutadania, consensuat i construït sobre un jaç de pau i no sobre la sang dels que van lluitar per la llibertat. Gràcies. Gràcies, senyor del senyor. Por favor, vuelvo a repetir, no se pueden hacer manifestaciones ni de rechazo ni de aceptación. Es una cuestión de acuerdo de todos los grupos y del ordenamiento de esta casa. Hagan el favor de respetar a los ponentes, por favor, porque todos queremos escucharnos. Es la base de la democracia, escuchar y dialogar. Señor Vidal. Senyora alcaldessa, companys de corporació, veïns i veïnes de Castelló, molt bona vesprada. En la rèplica us explicaré on està la creu. En la rèplica us diré on està la creu. Després de debatir tantes coses interessants per a aquesta ciutat, com és la vivienda, els records sanitaris, el paro, ens fiquem en la creu del Ribalta. I, sin duda, quitar la creu del Ribalta no és una d'aquestes prioritats ni és una preocupació per a la gran majoria dels castellonenses, de a pie. M'atreviria a dir que no lo és per a un 90% dels castellonenses. Però vostès, en el tripartit o bipartit, han querido abrir un nou problema a la nostra ciutat.
y generar un nuevo foco de confrontación en nuestra sociedad. Son especialistas. A ustedes les gusta enfrentar y crispar el ambiente. Ustedes están abiertos a enfrentamientos en una sociedad castellonense que estaba mucho más unida antes que ahora. Han buscado enfrentar a los castellonenses en las fiestas, quitando, por ejemplo, a la policía local cualquier referencia a su patrón. Han trasladado la polémica de Cataluña a nuestra ciudad y ahora han enfrentado a defensores y detractores de la Cruz del Ribalta. Hay que cumplir la ley de memoria histórica, bien, del mismo modo que hay que cumplir cualquier ley. En eso no lo ponemos en duda, pero en este caso no estamos hablando de memoria histórica. Primero, porque el monumento ya no está dedicado a los caídos por Dios y por España, sino que se rectificó mediante acuerdo plenario para dedicarla a las víctimas de la violencia. Una dedicatoria, a nuestro entender, muy noble. Se eliminaron además todos los símbolos e inscripciones franquistas y se puso una inscripción con esta nueva dedicatoria, que después también se quitó. A la Cruz del Ribalta se eliminó, por tanto, cualquier referencia franquista. Y si consideran que sigue siendo franquista por ser una cruz, ustedes deben saber que la cruz no es un símbolo franquista. Según la Real Academia de la Lengua, es distintivo su definición de muchas órdenes religiosas, militares y civiles, y entre ellas es insignia y señal del cristianismo, en memoria de haber padecido en ella Jesucristo. El símbolo de la cruz existe desde el siglo III después de Cristo. No se lo inventó Francisco Franco, ni lo representa. Pero es que además no es punto tampoco de reunión para los profranquistas. No hay manifestaciones constantes en la cruz alabando a Franco. No existe esa pulsión en la sociedad castellonense como ustedes intentan hacer y creer y mentir continuamente como mienten. Por tanto, este monumento no incumple de ninguna manera la ley de memoria histórica. Y el informe pedido dice textualmente: per tant, en el cas de que per part de l'Ajuntament es constate fiantament que perviu manifestacions i concentracions d'exaltació del règim franquista, es recomana la seva retirada. En tot cas, la decisió se trata d'una opció política i discrecional, enmarcat en l'autonomia local. Se lo dicen hasta los suyos y ustedes siguen en su intento de crear polémicas donde no lo había. Mire, y apunten una cosa y de cuando en cuando abren algún libre, que llegir es muy bonito. Ustedes dicen que era un símbolo fascista. Estudien un poco. Solo hay que leer el diccionario. Fascismo, movimiento político y social de carácter totalitario, se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX. Y se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Y, por tanto, la doctrina del fascismo italiano, que no es otra cosa que un nacionalismo contrario a lo liberal. Para que mantengan, venía del nacionalsocialismo, del vocablo facho, con lo cual, si ni algú que es nacionalista d'esquerres, según la definición, es un fascista. Es de dir perquè tenen la virtut de canviar les coses de temps. No utilitzen el terme fascista perquè potser algú d'ací està autodefinint i mirant-se l'espill. Heu dit perquè vaig tenir cuidado, no me sabria mal. Jo us demano, per favor, que deixen d'enfrontar la societat i la gent de Castelló es ha votat perquè solucionen els problemes, perquè en creen més. I que no pensi la gent de Castelló que la creu és el pacte del grau. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Vidal. Senyora Ruiz. Gràcies. Molt bona vesprada a tothom. Jo, després que a l'abril vostès no volguessin condemnar les arengues feixistes amb l'argument de cortina de fum i després voler recular perquè el bisbat les va condemnar públicament, o després dels seus vots en contra de l'adhesió a la querella argentina, amb arguments tan manits com que la reconciliació va vindre amb la llei d'amnistia o que volem ficar a los buenos contra los malos, i després d'haver-los escoltat avui, de veritat que no em sorprenen. Mira, no es tracta de sentar a ningú a la bancada dels acusats, de veritat, estiguen tranquils. No es tracta d'història i de complir una llei, sí. Una llei que a vostès es fa molta grima.
la llei de memòria històrica de 2007 i, per favor, deixen de confondre sistemàticament amnistia amb amnèsia. I després de tot, tampoc es sorprenen les declaracions del senyor Pérez, que ens tilla de panfleteros, partidistes i sectaris, perquè el senyor Pérez anomena panflet a un document que vostè ja ha fet menció, on diu que el símbol en qüestió és un símbol feixista, que és un informe que replega les conclusions del Comitè de Tècnics d'Experts. Unes conclusions que les persones són membres del Consell de Cultura, professores i professors d'universitat, doctores i doctors en filosofia, en història del dret, en història de l'art, o catedràtiques i catedràtics de les diferents universitats de la comunitat autònoma en la que vivim. Experts, no botiflers, que en les seves conclusions diuen que esta creu se va erigir per acord de l'Ajuntament en el 44 dedicant-se a los caídos de por Dios y por España, que en el 79 va ser resignificat i que no obstant l'anterior, com vostè ha dit ja, el monument seguirà sent en l'actualitat un signe d'exaltació de la Guerra Civil i de la dictadura per ser pur de concentració per l'exaltació del franquisme en dates concretes. I així i tot ens diuen partidistes. Per voler fer complir una llei que vostès anomenen obertament llei ideològica, com el 10 del 4 del 2015, quan la senyora Aguirre pide a Rajoy que derogue les lleis ideològiques com les de la memòria històrica, bueno, partidistes jo crec que són vostès, perquè allà on estan fan com el perro de l'hortelano. Ni compleixen la llei ni diuen que els altres la complim. Vostès no volen parlar de memòria històrica perquè no els interessa. No els interessa. Preferixen confusió, insults i mentires. Insultar i mentir, com en el Mundo el 16 de maig d'enguany mateix, quan diuen que la concejal de Cultura o ignora la història o la interpreta de forma sectària o sesgada, perquè ha llegat a afirmar que el símbol de la cruz és un símbol franquista, per lo que deja mucho que desear. Tenen vostès l'informe tècnic i tenen vostès l'arxiu històric, sinó que jo també els anime a llegir, com diu el company de l'altra bancada. Perquè per a mentir és les de la seva moció, que damunt és que fan risa perquè després tenen que autoesmenar-se perquè se'n passen de frenada quan canvien el relat de la història. En la moció, a més de permetre's la legitimitat de contar la història com vostès es ve de gust, o obvien la història o quan no la canvien. Afirmen que el canvi d'inscripció de la creu es va aprovar per unanimitat i anomenen a tots els grups polítics d'aquell moment a l'Ajuntament menys el que va votar en contra de tot. Adivinen quin serà el que no tindria la sensatez, conciliació i sensibilitat de la que vostès ens acusen. Després, a l'esmena que s'autopresenten per a llevar aquesta mentira, ai, amnèsia, o bien com i qui va votar què, perquè no interessa contar-ho, però jo els ho contaré avui. Es va llevar la llegenda amb els vots favorables del Partit Comunista, del PSOE i d'Esquerra Independent de Castelló, amb l'abstenció d'UCD i el vot en contra de canviar absolutament res d'Aliança Popular. Ara, Partit Popular, fundat per un ministre franquista i pare de l'actual democràcia, don Manuel Fraga. I ja, quan arribem a la Madre del Cordero, és quan diuen que la intenció de retirar la cruz no respon a una voluntat de complir la llei de memòria, perquè se cumple, diuen, sinó una mostra de persecució a símbols catòlics. Mire, per favor, és molt típic de la dreta acusar els que no ho som de voler, no sé, cremar esglésies o voler llevar tots els símbols de religió. Ja està bé, deixen de mesclar religió amb política perquè hi seran altra vegada escaldats com van eixir en les arengues feixistes de Setmana Santa. És un símbol d'exaltació de la dictadura, vulguin o no vulguin. I si no, miren aquesta informació ben recent, de novembre de 2010. Així està escrit. Ayer viernes 19 de noviembre de 2010 se realizó una concentración en Castellón de la Plana para conmemorar el aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española. En primer lugar se celebró una misa en su nombre, posteriormente se realizó un acto público frente a la Cruz de los Caídos del Parque Ribalta y para concluir se cantó el Cara al Sol. Cara al Sol. No n'hi ha més preguntes, señorías. Gracias, señora Ruiz. Para réplica, señora Carrasco. Bien, señores de Compromís, de Castellón Moviment y del Partido Socialista, porque están representados con la portavoz del Gobierno, no me ha sorprendido ninguna de sus intervenciones, porque en este país y en la política española, en todos los debates que ustedes promueven, acaban referenciando a Franco y al franquismo. De hecho, yo que ya tuve la suerte de nacer en democracia, a veces creo que el caudillo ha resucitado, de tanto que Podemos y los nacionalistas separatistas lo invocan en sus movilizaciones libertarias. Han acordado ustedes, los soberanistas y los podemitas, que nuestra democracia es la hija ilegítima del régimen del 78 y que detrás de nosotros está el generalísimo. Y mire, señora Ruiz, puede que esta vez no se equivoquen, porque creo
que el franquismo sí está presente detrás del golpe de Estado que amenaza el futuro de Cataluña. Es allí donde se ha amañado el referéndum siguiendo la tradición del pucherazo franquista. Es allí donde se ha construido un relato propagandístico patriótico. Es allí donde se ha recusado al Poder Judicial. Es allí, en Cataluña, donde se está amordazando al discrepante y donde se diferencia al aliado del enemigo. Es en Cataluña donde la democracia ha adquirido una dimensión decorativa e instrumental y donde el caudillo parece que siga vivo. Bueno, para ser exactos, en Cataluña y en la Plaza María Agustina, donde un grupo de concejales de este ayuntamiento se unieron a los sublevados pugnando por la independencia y se manifestaron contra la legitimidad democrática. Solo espero que ya que los fachas se manifiestan en María Agustina, ahora no tengamos que arrancar el ficus, porque donde no se manifiestan es en la Cruz del Ribalta, según un informe de la subdelegación del Gobierno, que de 163 concentraciones en el 2016, ninguna frente a la Cruz, y de las 123 que llevamos en el 2017, ninguna frente a la Cruz. Lo que, por cierto, desmonta el argumento del informe de la Consellería. Yo creo que lo que señora a ustedes Carrasco, les molesta… Su tiempo. Ya termino, señora alcaldesa. Es la cruz en sí misma, señora Ruiz. Y en ese caso tenemos un problema, pero más grave, porque la persecución religiosa es un delito de odio tipificado en el Código Penal. Yo de ustedes me lo hacía mirar. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Carrasco. Señor del señor, para réplica. Moltes gràcies, senyor Vidal. A més de diccionaris, n'hi ha altres llibres que parlen de política, que parlen de sociologia. Alguns inclús tenen fotos de falangistes, també en la seva biblioteca del poble de Borriana podrà ara comprovar-lo. Bé, ja que entrem en Catalunya, anem en Catalunya, senyora Carrasco. I és que no poden vostès desprendre's del seu passat franquista. Però, clar, veient les aficions que tenen alguns dels seus regidors, no ens sorprenem. Ningú pot sorprendre la seva postura en aquesta qüestió i en tantes altres, no? Per exemple, i el seu portaveu adjunt, el senyor Pérez Macián, i sé que té al seu costat, té una curiosa qüestió, que és la de signar en algunes plataformes tipus change.org, que segurament la concurrència coneixerà. Recentment el senyor Pérez Macián ha signat en la seva qualitat espanyol que juró la bandera amb el suggerit títol de «Hombres de honor se buscan». El señor Pérez Macián le demanda al jefe del Estado Mayor de la Defensa que ante la amenaza de secesión que está impulsando los políticos que se han apoderado de la voluntad de catalanes, solicita al señor Pérez Macián alegremente que con motivo de ese juramento que libremente hicimos él y unos cuantos meses y ante la amenaza de secesión que nos releve de dicho juramento o nos indique el lugar y hora donde tengamos que presentarnos para hacerlo efectivo. Es decir, señor Macián, en la edad que tengo usted yo, la verdad no sé si tiene edad para tornar a alistarse, sempre pense que a la legió algú té que munyir la cabra, vostè veurà. I qui promou la moció? Juan Antonio López Larrea. Que qui era Juan Antonio López Larrea? En València era el president del Frente Nacional de la Juventud, que va ser detès en un armament a sa casa en els anys 80 en companyia de 27 ultradetrans més i que actualment és el que lidera una associació i un partit d'ideologia nazi. I és el que dona suport el seu regidor. O per no parlar del senyor Massip, que també té unes estranyes aficions, com la de compartir els manifestos i els comunicats de generació identitària. Que sap vostè qui és generació identitària? És que estan promovent ICE Baixell que han llançat a la mar per a afonar pateres. ICE és el Partit Popular. Per favor, respectem absolutament tots els símbols religiosos, però l'espai públic no pot saltar un període de repressió política. Senyor, s'acabó el seu tiempo. Me queden 10 segons. Política de la nostra història, sinó representar els valors de la pau i d'una societat democràtica incompatible amb qualsevol tipus d'exaltació de la violència i de simbologia franquista als nostres carrers, places o parcs. Per això considerem que és necessària la retirada de la creu. Moltes gràcies. Gràcies, senyor del senyor. Per a rèplica, senyor Vidal. Jo em costa una miqueta sufocar-me, però és que estic molt sufocat. És a dir, jo un dia vaig dir que vostès eren defensors, eren Esquerra Radical i Chavista, defensors de les democràcies cubes i venezueles, marxistes, leninistes, comunistes, equivocats però convençuts. I vostè em va dir, jo soc comunista. Li recordo que el comunisme en el món s'ha carregat a Vergent de la Segona Guerra Mundial. I lliçons de democràcia li vaig dir que vostè, defensant a Cuba i a Venezuela, no pot donar ni una, ni una. I li vaig dir més encara. Jo no sabia que la companya Ana Pérez Albert era pitonissa,
que sap que té una bola en casa, que el nostre partit va desaparèixer i que damunt van a donar-nos una medalleta. Desconeixia el fet que a ratos se dedicava al pitonisme. Mira, li vaig dir una cosa. Jo he tingut la sort de tindre una bona família i criar-me al costat d'una biblioteca. I ha llegit molt. A lo millor vostè no ha tingut ni temps ni biblioteca. Aquesta és la diferència entre persones formades i les que no. I li vaig a recordar, la creu que té el poble de Castelló, que la du més mal que el nostre senyor, que la du aixina, són els firmants del pacte del Grau. Vale? Ho té molt clar, els firmants del pacte del Grau. Perquè vostès són de pensament únic i el que no és d'ahir no existeix. 30 vale? segons. Perquè vostès no creuen en la democràcia. Vostès creuen en la seva democràcia. Comunisme, pensamiento único i a fer mal. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Vidal. Senyora Ruiz, per a rèplica. Senyores i senyors populars i de Ciudadanos, este és el monument en qüestió. Malgrat la transformació del 79, este és en l'imaginari de tots els castellonencs i castellonenques. Podran insultar-nos, podran dir que això va de religió, però del que va és d'aplicació d'una llei que vostès desprecien sistemàticament. Podran ignorar els grups memorialístics, podran ignorar l'Assemblea Oberta dels Amics del Ribalta, ja ho han fet altres vegades, o els historiadors de les universitats. Continuaran dotant de 0 euros les partides pressupostàries per a complir la llei del 2007 als pressupostos generals de l'Estat. Al Senat, vostès continuaran rebutjant que el Valle de los Caídos sigui un centre d'interpretació de la Guerra Civil, però a Castelló aplicarem l'article 15 de la Llei de Memòria Històrica del 2007. No hem inventat cap problema, està així des de 1944. La societat del 2017 ja no és la del 79, ja no es fan por els sorolls de sables ni es fan por les amenaces des d'un faristol. No imagine este debatió en cap país de la Unió Europea, no me l'imagine ni a Itàlia ni a Alemanya, ho tenen més que superat. Membres del PP i de Ciudadanos, ja no val la memòria selectiva, ja no val la demagògia i simplement deixen-nos complir la llei. Gràcies, senyora. Señora Ruiz, antes de pasar a votación, sí que quería comentar que la aritmética de este pleno, señora Carrasco, la ha decidido el pueblo de Castellón en las urnas. ¿Nos gustará o no nos gustará? Pero es la que hay y la que ha decidido democráticamente la ciudad de Castellón. Y si usted insta aquí, me insta a ser pastora, yo creo que instar a quien dirige el pleno, a ser pastora no se hace con una iniciativa con los votos, por lo tanto será la aritmética democrática la que decidirá una iniciativa que usted ha traído a este pleno. Será la aritmética democrática. Y por último, simplemente quería informar a los ciudadanos que hoy, ciudadanas que hoy asisten, que gracias a la labor de este equipo de gobierno, la Fundación Pluralidad y Convivencia Religiosa ha dado el premio a esta ciudad por la convivencia religiosa en la ciudad de Castellón. Nada más y votamos la iniciativa. Por favor, votos, por favor, por favor, respeto, ¿no? Respeto, por favor. Vale, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la iniciativa? 12. ¿Votos en contra? 15. ¿Abstenciones? Ninguna. Está desestimada. Sí. Pues se ha terminando lo que es el despacho extraordinario, pasamos a ruegos y preguntas. Señora Beltrán. No. Por informe, no se
Perdone, no se pueden, quería usted una información, ¿verdad? No se pueden hacer ruegos y preguntas por parte de los ciudadanos en este pleno de acuerdo con el reglamento de funcionamiento. Si usted quiere hacer una pregunta al equipo de gobierno, sí que es cierto que por primera vez en la historia de este pleno pueden ustedes, los ciudadanos de Castellón, hacer un ruego, una pregunta por escrito y se contesta en el pleno siguiente. Señora Beltrán, cuando quiera. Gracias. Volia fer dos preguntes. Una és d'accessibilitat. S'aproxima el 4 de desembre de 2017, data del venciment del termini de les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació en els edificis públics. Aquesta data s'ha anat posposant respecte a la data originalment que tingueren que haver estat adaptats, que era el 4 de desembre de 2015, ja que no s'havia complit en lloc. Si el 4 de desembre del 2017 els edificis municipals no són accessibles, aquest Ajuntament podria ser sancionat per incompliment de terminis. Per exemple, l'edifici del Planetari, en el que s'ha destinat una inversió de 140.000 euros, continua sense ser accessible, llevant l'entrada lateral al soterrani. L'escalinata principal continua sent insalvable. L'accessibilitat dels edificis ha de respectar l'Ordenança Municipal d'Accessibilitat Universal. Recordem que encara està constituint-se el Consell Consultiu d'Accessibilitat que ha de fer les adaptacions a la normativa actual. Ni comptem amb l'inspector d'accessibilitat. Tot i que ens consta que ja s'ha designat la persona responsable de l'Oficina Municipal de la Discapacitat, que serà aquesta persona la responsable d'impulsar dit Consell. Volem saber si el govern té planificada l'adaptació dels edificis municipals i si aquesta estarà finalitzada en els dos mesos que resten fins a la data màxima del termini, per tal d'evitar les possibles sancions. Una segona pregunta, d'habitatge. En el passat ple de juny vam viure un fet insòlid, l'aliança del PSPV i Compromís amb el PP per portar endavant una modificació milionària del pressupost municipal. En aquell ple, el govern municipal va preferir canviar de soci davant la nostra exigència d'incloure garanties en la bossa d'habitatge per facilitar que se cedisquen pisos a aquesta bossa. També en el ple de juny van compareixer a instància de Castelló en Moviment la vicealcaldessa i l'alcaldessa. Es tractava de rendir comptes sobre la política municipal d'habitatge i la criminalització de les famílies que pateixen desnonaments. La regidora de Vivenda es va comprometre a agilitzar el procés per a la creació de la borsa de vivenda i l'alcaldessa es va comprometre a fer un pacte de ciutat pel que respecta a vivenda. En aquestes compareixences es va comprovar que els dos primers anys de legislatura el parc d'habitatge social segueix sense cobrir la demanda existent, tot i les constants promeses d'Amparo Marco i Ali Brancal. Avui, tres mesos després, seguim sense aquestes garanties i sense augmentar els pisos en el parc d'habitatge social. Així doncs, comprovem que la política municipal en habitatge no pren vol. Ho constatem també en els constants canvis de personal en l'Oficina Municipal d'Habitatge i en la gran part de línies d'ajudes pressupostades en aquesta matèria, fins a 400.000 euros, a iniciativa de Castelló en Moviment, que enguany el govern municipal no està sent capaç d'executar. A hores d'ara seguim sense notícies del punt en què es troben les bases d'aquestes garanties i ajudes per als propietaris que cedisquen les seues vivendes per a la borsa de vivenda social. Per tant, demanem que es donin explicacions sobre la situació en què es trobem aquestes bases, ja que desconeixem qüestions com el punt en què està la seva redacció, el procés burocràtic, quan es faran públiques o la previsió del nombre de vivendes amb què podrà comptar aquesta administració abans de que finalitzi l'any. Senyora Beltrán, una pregunta. Què ha fet vostè, una pregunta o un prec? És que no sé el que ha fet realment, perquè havia dit dos precs i en disposa de diverses preguntes, no, és perquè no, però aclarim-nos un poc. Són preguntes? Vale, no sé. Pues, si són preguntes, jo li recomano, senyora Beltrán, per favor, que s'estudi el reglament de funcionament del ple. Ho vinc dient fa dos anys i no n'hi ha mans. Per a contestar la primera pregunta, senyor López.
Buenas tardes, compañeros, compañeras de Corporación, presidenta. Bien, en cuanto a la respuesta de la pregunta, este Gobierno municipal es consciente de que en los próximos meses, a partir del mes de diciembre, tendremos que cumplir la legislación en materia de accesibilidad y eso nos afecta también a los edificios públicos, que en este momento es cierto que tenemos varios que no cumplen esta normativa. Y es cierto, además, después de más de una década que se dio de moratoria para cumplir la ley y que hasta junio de 2015, este ayuntamiento ni se había preocupado ni había invertido un solo euro en materia de accesibilidad. Por lo tanto, estamos trabajando no solo en el cumplimiento de aquella iniciativa que aquí se acordó en este salón de plenos de constituir el Consejo Asesor de Accesibilidad, y en ello estamos trabajando, y de hecho desde esta misma semana hemos puesto ya en marcha la Oficina de Discapacidad, dotándola con una persona que ya se está preparando y está junto a los técnicos de urbanismo, viendo qué necesidades tenemos de la mano de asociaciones que representan al colectivo de la discapacidad, qué necesidades tenemos en los edificios públicos. Mientras tanto, estos dos años que hemos estado haciendo, pues se han hecho, como además muy bien comentaba antes el señor Porcar, se han estado haciendo obras muy importantes, como en el Ciudad de Castelló, para que las instalaciones públicas sean accesibles. Y se han hecho también un plan, se está trabajando ya en el plan de accesibilidad, al igual que tenemos esa ordenanza de accesibilidad universal que tenemos que entre todos elaborar para que esta ciudad, si no en diciembre, en cuanto antes, sea totalmente accesible. Simplemente sí que les pido comprensión que lo que no se ha trabajado en 10 años difícilmente podamos hacerlo en 2 años. Muchas gracias. Gracias, señor López. Señora Beltrán, la segunda pregunta que ha hecho sobre el tema de Habitatge la contestará en per escrito. ¿Alguna pregunta, Prec? Señor Vallejo. Bien, un ruego que es a la vista del problema generado con el cierre de la piscina provincial y viendo que es difícil acercar posturas entre las ambas instituciones, entre Ayuntamiento y Diputación, en la forma de explotación, al menos sí que rogamos que se acuerde una solución para que los usuarios que quedan sin servicio, sin este servicio, mientras se resuelve el problema, puedan tener acceso a las instalaciones municipales. De manera que, sobre todo, los usuarios que siguen tratamientos de rehabilitación y que no pueden pasar mucho tiempo sin ese servicio, por lo menos que tengan una solución. Viniendo a colación sobre este mismo tema de la piscina de producción, pues una pregunta sí que nos gustaría también hacer, que es que hemos pedido la actualización del listado de morosos con el Ayuntamiento de Castellón y sabiendo que está pendiente el IBI de la piscina provincial, querríamos saber si se va a hacer alguna iniciativa desde el Ayuntamiento para recuperar la deuda, que se calculó sobre unos 400.000 euros. En el Pleno de la Diputación, el señor Lorenzo nos insinuó que podría ser responsable subsidiaria de la Diputación. Nuestro grupo no lo ve tan claro, pero sí que vemos claro que va a ser difícil de cobrar esta deuda en una empresa de concurso de acreedores, por lo menos desde el 2014, pero antes del 2014 a lo mejor es más fácil porque antes del 2014 había una UTE y eran responsables 3 empresas. Es por saber si hay alguna actuación. Gracias. Para contestar sobre el IBI, señor Lorenzo. Sí, lo dije en aquel pleno de la Diputación, la deuda de la piscina provincial con el Ayuntamiento por razón del IBI está el principal, creo que son 295.000 euros y los intereses que ha ido generando esa deuda desde el año 2009 está en torno a los más de 350.000 euros. Está en ejecutiva, el Ayuntamiento ha reclamado esa cantidad vía la recaudación ejecutiva y en principio es la empresa concesionaria la que tiene la obligación de pagar ese IBI y si eso no se sustanciara, seguiríamos la vía que tuviéramos que seguir para conseguir que alguien pague ese IBI. Con respecto al ruego, señor Vallejo, yo creo que el ruego lo tiene que hacer usted en la Diputación de Castellón, que es quien es el propietario de la piscina y que seguro que tiene su plan de viabilidad o su plan de lo que tenga que hacer sobre el tema de la piscina. Nosotros aquí en este pleno, en el último, ya le dijimos que nos pusimos a disposición de la Diputación, como tienen que hacer dos instituciones por el bien de la ciudadanía y ya está. ¿Vale? ¿Más ruegos y preguntas? Sí. Señora Peñalver. Están contades.
Bueno, Castelló Moviment hem mostrat reiteradament la nostra preocupació per les condicions laborals dels treballadors i treballadores de les empreses contractades per l'Ajuntament per a gestionar diversos serveis municipals. En el ple de març passat vam preguntar per la situació dels treballadors que fan el manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat. Com ja vam explicar en aquella ocasió, ens preocupava que cada vegada que s'acaba el contracte de l'Ajuntament amb l'empresa de torn, els treballadors els tiren al carrer i els tornen a contractar, perdent cada vegada que això passa més drets laborals. Li pregàvem en aquella ocasió al govern que fera tots els esforços necessaris per a incloure en el nou plec de condicions del nou concurs la subrogació d'aquests treballadors per part de la nova empresa que es creda amb el contracte, sigui la mateixa o una altra. Se'ns va informar en aquell moment que s'estava elaborant un informe des de serveis jurídics al respecte i que en un parell de setmanes l'informe estaria, això era en març. Han passat 6 mesos i voldríem saber si aquest informe està i quin és el seu contingut. Li contestarem per escrit, senyora Peñalver. Senyor del senyor. Bé, moltes gràcies. Intentaré fer-ho ràpid. És una pregunta que no sé si correspondrà a l'alcaldessa per quan que és membre del Consell d'Administració del Port o al senyor Rafa Simó com a tinent alcalde del Grau i regidor d'Urbanisme. I és que el Port ja ens té acostumats, el Port Castelló i el seu president, que vagin una mica a la seua i facin propostes que poden acabar transformant la ciutat sense comptar en la corporació, almenys en la corporació, no sé si en l'Ajuntament compten. I per allà van un poc estirs. Ja ho van fer quan van avançar un projecte que tenia molt a veure en el turisme per a la part nord de la dàrsena nord del Port, i també avançant que apostaven per un turisme de creuers, que no sé si atracarà i al costat de la refineria o què, però ells van llançar la proposta dels creuers, quan a Castelló s'està escrivint o s'està en període d'aquell pla estratègic de turisme. Ara fa un parell de setmanes, Port Castelló, el president anunciava que Port Castelló desbloquejaria l'accés ferroviari al port pel sud després d'anys d'espera. Sabem que necessitem accessos al port ferroviaris. La qüestió és que en 2015 el Ministeri de Foment va aprovar un estudi informatiu del nou accés ferroviari sud al port de Castelló que es plantejava com a part del corredor mediterrani i que s'ha de desenvolupar en trinxera separant el centre encara més dels barris del sud i allunyant-nos d'Almassora. A més, introduirà el transport de mercaderies perilloses per traçats plenament urbans. Port Castelló ha fet un anunci, el seu risc, que està en procés de redacció del projecte constructiu d'aquesta infraestructura sense tindre en compte que just en aquest moment, ara mateix, estan en marxa alguns estudis claus per a la ciutat de Castelló, com són el Pla d'Acció Territorial de l'Àrea Funcional de Castelló, que afectarà més de 70 municipis també a Castelló, però sobretot perquè el govern central ha comunicat que implantarà la doble plataforma i ha començat els tràmits per estudiar noves alternatives del traçat de l'AVE, ajornant en 2 anys encara més el pressupost per al projecte constructiu que marcarà el corredor mediterrani al qual està vinculat l'accés sud del port. Davant el risc que l'opció que planteja desenvolupar Port Castelló i que costarà una milionada puga anar i ser obsoleta, hipotecant de manera irreversible no sols la configuració del nostre territori, sinó també la capacitat competitiva del port i davant l'enorme transcendència que té aquesta obra per al veïnat dels barris del sud, volem preguntar per aquesta qüestió a l'Ajuntament i saber quin és el posicionament. Volem saber si l'Ajuntament avala la decisió de Port Castelló o en qualsevol cas si no pensen que seria més prudent esperar a la decisió final del Ministeri perquè ens estem jugant tant un to. Moltes gràcies. Gràcies, senyor del senyor. Senyor Simó, per a contestar. Bueno, senyor del senyor, jo li puc explicar la posició del grup municipal socialista de l'actual i de l'anterior legislatura, perquè en l'exposició pública de l'estudi d'impacte ambiental tant l'actual alcaldessa com la senyora Puerta van presentar en 2 vegades al·legacions respecte del traçat que es va aprovar finalment. I li vull recordar també que en les negociacions del Pacte del Grau el Partit Socialista va instar a la resta de firmants a incluir la defensa de l'alternativa centre dels accessos al sud al port i no va arribar a bon port. Creiem que encara que afecte, és veritat, afecte i molt als grups perifèrics del sud, creiem que és una decisió que ja està presa per part del Ministeri, creiem que és una polèmica extemporània i que ara vostès apareixen quan, en el seu moment, en l'exposició pública de l'estudi d'impacte ambiental, ja se van presentar al·legacions del grup socialista d'aquell moment. Senyor Vidal, crec.
Seré molt breu. Nosaltres estem convençuts que en tot en política no val. Jo, Ali, sentint-ho molt, vaig a la dimissió. Jo sé que te sonrajaràs, no sé què explicaràs, però a nosaltres hi ha moltes coses que no ens quadren. I en política tot no val, Ali Brancal. Usted dijo el día 13 de junio del 2015 en esta sala: prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como el Estatuto de Autonomía. Y sin embargo, en Zaragoza, fa unos días, diu, textualmente, diu, quiero dejar clara la situación de involución democrática en que nos encontramos por las acciones desmesuradas llevadas a cabo por el Gobierno, a los que acuso de impresentables, ojo, de impresentables, por hacer cumplir la ley en Cataluña. Una persona que va a cumplir la ley es impresentable. ¿Vosté va a jurar cumplir la ley? ¿También se considera impresentable? Después digo, manifestar nuestro rechazo al Estado policial al que el Gobierno está sometiendo a Cataluña y mostrar la solidaridad con las personas que quieren votar el 1 de octubre. Vostè li consta que el Tribunal Constitucional ha declarat il·legal el referèndum. Vostè no pot mostrar la solidaritat en una il·legalitat. Vostè li recorda que és vicealcaldessa les 24 hores del dia i les 365 dies de l'any. I li agrada o no li agrada, té de complir la llei. I després diu, i en l'Estat espanyol no podem permetre que haya detenciones políticas por ejecutar unas ideas y llevar a término acciones enmarcadas en la democracia. Ha sonat molt fort, jo no sé. I vaig a dir una cosa, si en este país Montesquieu no s'ha mort i així tenim la independència de poders, estrès, i jo no sé si li agrada més països com Venezuela o Cuba. És a dir, nosaltres li demanem la dimissió no per pensar, el pensament és lliure, és per assistir i participar activament en un acte en què se'l vulnera la Constitució i se demana dividir el territori nacional. Vostè tingui en compte una cosa, no només no representa ni vol representar el sentit del poble de Castelló, sinó que vostè ha defès la il·legalitat. Senyor Vidal, per favor. Ha defès la il·legalitat. Per això li demanem que dimitisca. Això no té ni peus ni cap. Yo les vuelvo a decir lo mismo. Les ruego, por favor, que se sepan ustedes, estudien el reglamento de funcionamiento del Pleno, por favor. Es que llevo 2 años diciéndolo y no hay forma de que ustedes sepan la diferencia entre un ruego y una pregunta. Bueno, sí, pero el ruego tiene que ser breve y una pregunta tiene que ser directamente la pregunta, ¿vale? Señora Brancal, para contestar. Sí. No, pero los ruegos se pueden contestar, ¿vale? Lo dice el reglamento, no lo digo yo. Vaig anar dissabte a l'assemblea de càrrecs electes que es va celebrar a Saragossa, a iniciativa de Unidos Podemos, formació política en la que es van presentar a les eleccions generals i també estava convocat per Catalunya en Comú. Vam assistir uns 200 càrrecs electes de tot l'Estat espanyol, representant els partits que defensem una Espanya plurinacional. Estava el Partit Nacionalista Basc, el Partit Demòcrata Europeu Català, estava Esquerra Republicana, Més Mallorca, Gero Avall, En Marea, el Bloc Nacionalista Galec i diferents marees. Vam anar allí perquè els que estàvem allí volíem un altre tipus d'eixida per a la crisi en Catalunya. I després de parlar i escoltar-nos vam signar un manifest ple de paraules que potser vostès no entenen o definixen diferent. En aquestes biblioteques, igual els diccionaris, cada un els interpreta com vol. El que vam dir allí i el que vam anar a dir allí era que la situació de conflicte a Catalunya requeria diàleg i solucions polítiques democràtiques. Vam dir que la detenció de càrrecs públics catalans, la prohibició d'actes i reunions polítiques, l'entrada de les forces de seguretat en impremtes i en mitjans de comunicació,
el segrest de revistes, la prohibició de campanyes polítiques i la irrupció en dependències d'un govern són actuacions que estan destruint la convivència i les bases constitutives de la democràcia i que estan portant Catalunya i la resta d'Espanya a una situació d'excepcionalitat preocupant. Quan van fer aquestes declaracions encara no havien tancat quasi 200 webs ni bloquejat comptes bancaris, sinó també haguem inclòs aquesta situació. Vam dir allí que enfront d'aquesta situació d'excepcionalitat i d'involució democràtica consideràvem imprescindible el compromís amb el diàleg per a resoldre els conflictes polítics. I ens vam reunir allí per acordar demanar al govern de l'Estat a dialogar amb la Generalitat i amb tot el conjunt d'actors polítics per a cercar solucions polítiques democràtiques al conflicte de Catalunya i buscar unes solucions que permeten a la ciutadania catalana decidir el seu futur en un referèndum acordat amb l'Estat. I vam anar allí per demanar al govern de l'Estat a cessar en la seva política d'excepcionalitat i de repressió, atès que aquesta política amenaça les llibertats fonamentals constitutives de la democràcia. I es va incloure també que el govern no hauria d'impedir que l'1 d'octubre els ciutadans catalans s'expressin com consideren. I ara els dic jo que qui s'està carregant la Constitució no som nosaltres, sinó el govern de Mariano Rajoy i els que li donen suport. El Partit Popular i la gent que li dona suport és el fracking de la Constitució. Per voler treure no sé quina essència de dins de la Constitució, estan destrossant la resta de la Constitució i els seus articles que sí defensen els drets de les persones. Deixen vostès de ser el fracking de la Constitució i comencen a pensar en la ciutadania. Gràcies. Gràcies, gràcies, senyora Brancal. Algun prec o pregunta més? No? Pues no hi ha més precs ni preguntes, s'alça la sessió. I avui no n'hi ha torn de precs i preguntes dels ciutadans i ciutadanes.